¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de las Body Talks aquí en la página Plus Volleyball. Estamos ya hoy en el episodio número 67. Mi nombre es Alejandro Castillo y les saludo con mucho gusto de la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, en este viernes 3 de julio del 2020, donde tenemos, bueno, a una enorme, enorme, enorme invitada. A mí es un gran gusto recibirla. Muy emocionado hoy también y la primera vez que hablé con ella en días pasados, porque es realmente una estrella y una leyenda del voleibol mundial, aparte de que ha hecho muchas cosas más, pero bueno, pues la conocemos precisamente por el voleibol. Y es un gran gusto para mí recibir el día de hoy desde Lima, Perú, a la zurda de oro, a Cecilia Tait. ¿Cómo estás, Cecilia? Saludos hasta Lima. Uy, muy bien, hoy día salió el sol, está riquísimo, así que decidí hacer la entrevista en la terraza, porque tú sabes que el invierno en Lima es demasiado húmedo, así que dije, Alejandro va a tener que escucharme desde la terraza, y a todos los seguidores y oyentes que están aquí siguiendo la transmisión. No, te aseguro que van a ser muchos más de lo que te imaginas. Nos contactamos a través de Paco Urbaz, le quiero dar un saludo a la distancia a Paco Urbaz, que nos conectamos a través de él. Y nos hablamos con Cecilia en la semana y la verdad quiero agradecerte pues, tu disposición, tu apertura. Fue un tema solamente ponernos de acuerdo en el horario y pues, el día ha llegado, ¿no? Estamos aquí en el viernes 3 de julio, que es la misma hora aquí en el DF que en Lima, Perú, 2 de la tarde. Y estaremos aquí un buen rato platicando de voleibol, de la vida, de todo lo que has hecho, ¿no? Que ha sido una carrera impresionante, insisto, en el voleibol, pero también fuera de él. Y pues siempre es un gran gusto hablar con gente como tú, Cecilia. Muchas gracias. No, para nada. Paco, un abrazo desde acá, que tuvo la gentileza de contactarnos. Y nada, acá disponible para conversar de todas las anécdotas vividas. Desde que comencé a jugar vóley. No tengo la memoria prodigia de Hugo Conte, que sabe los nombres, los detalles, la hora, el minuto, el gimnasio, el nombre de todos. No. Yo no tengo esa capacidad, de verdad. Pero lista para conversar. Qué lindas las pelotas que tienes atrás tuyo. Sí, ¿verdad? ¡Wow! Están padres. Está padrísimo, como se dice. Mira, esta. ¿Qué te recuerda? Esta el año pasado que tuvimos ahí, fui a un juego de exhibición de la selección de voleibol de México. Entonces aquí están aquí varios de los nombres de los voleibolistas que hicieron historia y fueron a Río 2016. ¡Wow! Y por aquí están. Bueno, Gonzalo Ruiz. Está Jorge Zahir, el entrenador. Wow. Néstor Orellana. Qué privilegio tener una pelota firmada por tu equipazo. Y la así otra. Es. Y la otra. Esta, bueno, esta es de. Yo soy Bogdan. Es que ellos hacen merchandising de todo, ¿no? Te venden gorrito, pelota, porque esa no es una pelota oficial, ¿no? No es una pelota oficial, es una promocional, pero está muy padre. Y de este lado tenemos la oficial. El balón. Pues que ya cambió, ¿no? Sí, cambió. Ah, yo quiero ir a Tokio el próximo año, ojalá. Yo también quiero ir, ojalá y nos veamos. Estoy haciendo todo lo posible. Sí. El tema del pasaje, ahora no sé cómo va a ser con este tema del COVID-19, que... ¡Ay, mira, qué lindo! Es el nuevo modelo de playa, de Molten de playa. Muy linda. Me falta una, ¿sabes de quién? Autografiada por Cecilia Tait, pero... Espero algún día conseguirla. Si nos encontramos en Tokio. Tú sabes que tener la credencial es como si te sacaras la lotería, porque el tema del pasaje creo que no es el problema, sino la credencial, y sin credencial estás como deportista. Pero ahora hay el club, digamos, de los atletas olímpicos, que basta que hayan participado. Yo ya me he inscrito hace como 8 meses antes del... Estando en los Panamericanos de Perú en Lima 2019, sí. Ya me he inscrito, ahora hay que esperar la respuesta. Claro, Hugo Conte seguramente también estará por ahí, como estuvo en Río, ¿no? Pero sería fenomenal, yo
Estoy haciendo todo lo posible para poder estar ahí. Sería un sueño hecho realidad. Claro, yo estuve de comentarista también en una emisora privada, comentando el tema del vóley. Pero como mi hija tenía que hacer todas las aplicaciones para la universidad en Estados Unidos, porque ella es peruana norteamericana, fui casada con un norteamericano, también periodista, entonces ella se tenía que trasladar a Estados Unidos y la mamá gallina tenía que estar con ella preparando el desapego, la destetada, como se dice en mi país, ¿no? Claro. Entonces hacer las dos cosas era ya muy complicado. Yo primero soy mamá, entonces me vi obligada a dejar la conducción que me encantaba. Claro, algunos voleibolistas me odiaban porque yo iba directo a la vena y daba mi opinión, porque además tú como un entendido, un seguidor, un fan del vóley, estudias todas las posiciones, porque tú, claro, no puedes opinar sin haberte preparado, ¿no? Entonces, como yo opinaba hasta del mínimo detalle que podía ver y repetir hasta enfocarme en 5 jugadoras de la liga, creo que no les gustaba mucho. Bueno, con la experiencia que yo, un poquito de experiencia tengo, entonces, estando en cancha, tú conoces un poco más del sentimiento, del movimiento. Así que entre estar en una situación que el analista deportivo que ha vivido es más, un poco más duro, ¿no? Yo era flexible para algunas cosas, pero para otras no permitía. Es como si te quedas delante del arco y no metes gol. Tú dices, sin portero. Flexible. Y sin portero. Y sin portero, ¿no? Es como si una jugadora, una matadora como yo, me quedo sin bloque y lo tiro fuera. Tú dices, ¿qué cosa? ¿No? Esa es la número uno del mundo, no te pases, ¿no? Entonces, si tú ves a las seleccionadas que cometen errores de que entran las dos y se quedan mirando la pelota y la pelota cae en el medio entre dos jugadoras que son seleccionadas, ¿qué harías tú? No, bueno, pues. ¿Aplaudes o entra la crítica? Fíjate que a mí me pasó algo más o menos similar hace algunos años. Yo comentaba sobre el desempeño de algún equipo, no quiero decir cuál. Y yo iba mucho sobre el líbero, ¿no? Que el líbero pues no hacía lo que tenía que hacer, que es cubrir donde no cubre el bloqueo, ¿no? Y entonces este entrenador me llamó un tiempo después y me dijo, oye Alejandro, no me molesté por lo que dijiste, porque lo que dijiste es un análisis muy claro de lo que pasaba. Lo que me molesta es que la gente que no sabe de vóley te escucha y entonces ahora ya vas a ver. Y le digo, oh, entonces vivamos en la ignorancia o qué cosa. De eso pasa un montón, pero en mi país es al revés. Como ya conocen de vóley muchos. En Perú tengo que reconocer que es una gente muy conocida de vóley, muy conocida. Seguidores, pero esos vóley lovers que te dicen cómo es posible que tenía mis colegas que hacían el comentario, pero le ponían un poco de color, sabor y le daban la vuelta, ¿no? Pero menos el condimento picante, entonces yo no entendía y le sacaban la madre a las demás. Pero para mí, Alejandro, la líbero tiene que ser la mejor de las mejores. Acá no existe que la líbero, donde te preparan para que la bola no caiga, tengas errores de recepción de saque. No hay forma que me voy a quedar callada. Para eso existe la líbero. Por eso. Entonces, si tú me vienes a decir, es que ese día no estuve bien, pides que te saquen entonces. Y que se quede la que realmente quiere rendir. Entonces, no porque tú eres líbero, eres dueña de la cancha y lo haces mal, yo no, tampoco me puedo quedar callada. Entonces, iba directo a la venta. Y si había una de las jugadoras que a mí me parecía que tuviera talento, ahora, yo no soy Dios para tener la última palabra, era mi opinión. Pero si yo veía que hay líberos que pueden rendir más, yo más le daba. Porque tú no entras a una cancha a jugar a medio pelo, ¿no? No sé, este equipo está más o menos, entonces voy a ver si yo me lanzo. Eso no lo permito, porque si tú eres muy buena jugadora, tú no le das chance a ningún equipo. Tú eres malo, yo te voy a demostrar que yo soy superior. De repente esa mentalidad de matadora, de siempre haber querido ser número uno, hace que tú también seas exigente a la hora de comentar.
Entonces, como mi cara no es tan simpática, tan carismática, no tengo una risa cautivadora, ¿no? No es que yo te digo un comentario, ay, sí, pero la número 5 jugó más o menos mal, ¿no? Eso no puede ser, no va conmigo. No va conmigo. A mí no me han contratado para yo hablar bonito de las Claro, chicas. Bonitas son en la calle, en la cancha son jugadores. así es. Bueno, y pues tú eres alguien que tiene todas las tablas, toda la experiencia para poder hablar de eso, conoces de qué se trata estar ahí en el alto nivel. No, sobre todo creo que los que somos líderes de opinión en el momento que estamos trabajando, no solo es mirar los partidos, sino vas chequeando a los entrenadores qué táctica, qué estrategia hacen. Y cuando tú ves que un equipo que está yendo puntero, digamos, ¿no? Número uno en la liga, y un equipo que va último, le voltea sus dos sets porque el equipo número uno está jugando mal, yo no puedo aceptar. Que tú puedas tener unos 3, 4 puntos mal. A todos los equipos les sucede, hasta el más grande. Pero cuando tú sabes que ese partido hace 3-0 y te encuentras con un 3-2, yo tengo que dar un estudio a eso, qué ha pasado. Entonces vuelvo a repetir el partido, lo vuelvo a mirar y veo algunas cosas que no coinciden, como por ejemplo, a mí no me gusta mi entrenador. Entonces, como a mí no me gusta mi entrenador, yo voy a jugar a medio pelo. Tampoco acepto. ¡Pá, le cae! Claro, sin duda. Oye, Cecilia, si te parece bien, bueno, comentar que tenemos varias fotografías que me hiciste el favor de mandarlas. Vamos a proyectar, pues porque siempre con imágenes se encuentra mejor una historia. Voy ahora a dar algunos comentarios de gente que ya se conecta. Por favor, interactúen con esta transmisión, compartan, denle like para que más gente los pueda ver. Una muy conocida tuya, Rocío Huarcalla, la China, dice saludos amigos, un beso, Ceci. Ay, qué linda mi chinita. Ella me encanta. Ella vive, adora su profesión, es muy estricta. Creo que son muy pocas jugadoras que le tratan de reclamar porque ella simplemente, pa. Eso es lo de un árbitro. El árbitro no tiene por qué caer y hacerse amiga de las jugadoras, porque a la hora que juegan se sienten de que, oye, China, ¿qué te pasa si? ¿No? Entonces, China es muy profesional. Ella puede estar hablando contigo como jugadora, pero entra a la cancha y se acabó. Eso para mí es muy importante, porque el árbitro que tiene duda pierde el control del partido, se equivoca y parece mentira. Nosotros las jugadoras nos damos cuenta cuando un árbitro es medio tembleque, ¿no? Uy. Y ahora también he notado que las jugadoras reclaman más, al menos Sí. en la liga nuestra, ¿no? Reclaman mucho más. Y eso te pierde pierdes la concentración, bajo mi opinión, vuelvo a repetir, pierdes la concentración por estar enfocado en que si el árbitro se equivocó o lo hizo bien, y después termina el partido y comienzas a decir, ah, es que el árbitro no está en la cancha. El árbitro está para definir si fue dentro, si tú cumples con las reglas de juego. No es un jugador más donde tú le puedes reclamar que por ti perdí. No, no existe eso. Para mí el árbitro es el mediador del partido y que tú tienes que respetarlo. Porque realmente yo, si fuera árbitro, votaría a mucha gente, ¿no? Porque, ah, eso. Madre, ¿no? Entonces Sí. la China, un besito porque a mí me encanta. También ha recibido mis críticas porque ella me conoce. Casi los árbitros hemos pedido porque en mi país el vóley, como tiene muchos seguidores, la gente conoce mucho, nos faltaría eso que los árbitros se preparen. La China está siempre a la vanguardia, es un árbitro internacional, obviamente. Entonces ella está siempre preparándose y me encanta, ¿no? Los demás árbitros también me encantaría que tuvieran, hay una comisión de arbitraje, pero que tendrían que ser más pilas. Yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero no porque mi amigo es mi preferido, yo lo pongo. Entonces, a los que realmente deberían estar dentro de partidos importantes, están fuera. Y tú dices, perdón, ¿qué sucedió acá, no? Entonces, esa
acumulación de poder y de decir yo mando y pongo a quien me da la gana, no debería permitirse. Porque estás bajando el nivel de lo que debería ser, porque el árbitro tiene que estar sobre las jugadoras y conocer hasta el último, la última regla, y saber que sus auxiliares de cancha tienen que estar al mismo nivel. Entonces, eso es, ese quiebre es lo que le falta a mi país, ¿no? Claro, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo fui árbitro mucho tiempo, a veces me invitan, pero sí, creo que el arbitraje tiene que estar por encima del juego, porque de otra manera el árbitro se cae, se derrumba, ¿no? Y el árbitro, estoy de acuerdo que se puede equivocar una vez, ¿no? Pero también el árbitro no se va a equivocar 75 veces para que un equipo pierda, ¿no? Es juez. El juez dicta la sentencia, y para dictar una sentencia tienes que saber el de la A a la Z, si no, no te subes, si no, no te metas de árbitro. Entonces, así es. Eso es lo que falta entender. Entonces, obviamente, a los seguidores del vóley les da mucha rabia, o ¿cómo dicen en tu país? Enojo, sí, rabia, ira. No, tienen ustedes una palabra muy mexicana, ahorita me va a venir a la mente. Encabronamiento, sí. Sí, ¿no? Sí, algo parecido a eso. Sí. Que dicen, ¿cómo es posible? Y dan su propia opinión, porque a mí me gustaba además chequear las opiniones de los que sí tenían conocimiento de causa, y yo lo ponía en el programa, porque es importante que los seguidores que están pendientes, que quieren al vóley, nosotros como comunicadores transmitamos eso, que las jugadoras escuchen, porque el vóley, la transformación y la modernización del vóley ha sido basada en la televisión. Todas las ligas a nivel mundial han hecho famosas a las jugadoras por la televisión. Entonces, cuando tú eres una comentarista o comunicadora, das tu punto de vista, comienzan a hablar mal del programa. Pero tú te das cuenta que los seguidores de vóley concuerdan contigo. Tú te tienes que quedar callada. Yo eso no lo acepto. Entonces, creo que un jugador de vóley que tiene de este siglo tiene que ser un poquito más humilde, porque si no hubiera televisión no lo conocería más que su mamá, su primo y su tío. ¿Cierto o no? Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿y dónde está la fotito? ¿Dónde está la fotito? Claro. Bueno, hablando de la China, ella, te tengo noticias, va a estar aquí en este programa el martes a las 3 de la tarde. Chinita, te voy a ver de todas maneras. No te la puedes perder. No, ya no me pierdo las entrevistas. La de Hugo fue larguísima, y fotos. Me acuerdo que Waldo cantó, y Hugo son pues así, y cada evento, recuerda que antes las competencias eran hombre y mujer en el mismo país, después ya se separaron por miles de motivos, y fue una penita, ¿no? Que en ese momento estar con que te vean los chicos jugar, pucha, que te levanta, te vuelves un pavo real y quieres jugar todo bien, ¿no? Que te den todas las pelotas, porque tienes ahí tu admirador secreto, ¿no? Entonces era muy lindo, teníamos una buena relación con los chicos argentinos, así que a Hugo, a Daniel, a Waldo y a todos ellos un saludo muy especial, porque en Seúl fue pues wow, ¿no? Sí, para ustedes y para ellos también, lo platicaba aquí con Hugo. Hugo prometió que se iba a conectar, no debe tardar, en cuanto se conecte, que nos da un saludo. Nos vamos a Lima. Dice Pepe Núñez, un buen amigo mío acá en México, comisionado técnico de voleibol en escuelas universidades particulares, dice: saludos Alex, gran personalidad que tienes, entrevistando la mejor voleibolista del Perú y de las mejores del mundo. Gracias, Pepe. De mi época, Pepe, porque las cosas han cambiado, y las jugadoras tienen que tener mucha más exigencia para estar al nivel mundial, porque ahora ya no solo son las 10 primeras, antes eran entre las 5, ahora el top llega hasta 20, porque todas son buenazas.
Así Antes es. era un poco más reducido, entonces no había la liga turca, había la liga japonesa donde yo estuve jugando, la liga italiana, la brasilera, Francia salió después, pero ahora te encuentras la liga rusa, la Francia, la española, todas están en un nivel impresionante. Así Hasta es. la Liga A2 de Italia es a nivel, digamos, yo sé que no les va a gustar mucho a mis amigas de Perú. La Liga A2 de Italia es como el equipo nacional de Perú, con el olor de mi alma, no, no puedo mentir, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué nivel estamos? Algo tenemos que hacer, ¿no? Así es. Bueno, bienvenida al club. En México también tenemos cosas que hacer. El mismo club de Hugo también, ¿no? Porque Sí, en lo también. que estamos metidos, bueno, yo estuve metida cuando era jugadora y después yo me desligué porque terminé de jugar en Brasil, me rompí la rodilla completamente, no había forma de que yo siguiera en Brasil y me fui a operar a Alemania. Y entre operación, rehabilitación, vino el amor, me casé con mi terapista, tuve una hija que tiene ya 25 años, bueno, me divorcié a los 7 porque creo que era como el síndrome de Estocolmo, que te enamoras de tu raptor, pero yo me Depilador. enamoré de mi terapista. Sí. Caray. Oye, dice Jenny Janes Romero, la gran zurda de oro peruana, qué potencia, por Dios. Bueno, bien, y lo que pasa que es de Perú o de México. No sé, creo que es de Cuba, creo. Yo salgo de una familia muy humilde, tanto que cuando llovía tenía que ponerme una olla sobre mi cama porque si no nos mojábamos. A mi mamá la desalojaron de su casa porque no tenía, digamos, $50 para pagar el alquiler y terminamos en un canchón. Entonces ese canchón tenía un solo cuarto enorme donde era sala, cocina y todo lo demás. Y con mi primer sueldo le hago el primer baño a mi mamá. Y vivía en un lugar donde había de todo, chorizos, narcotraficantes, era una zona terrible y yo tenía que convivir con eso y dije, no, yo no me voy a quedar acá. Oye, me lleno de hijos o termino de cualquier forma en un ambiente tan hostil, tan malogrado. Y yo siempre soñaba, ¿no? Desde chiquita mi mamá se sorprendía porque me decía, yo no sé por qué tú tienes ese porte de caminar así toda de princesa, pero era porque tengo ese gen, no sé, pues yo no entendí nunca. Tanto que cuando yo llego a la federación, Mr. Park, mi entrenador coreano, quería bajarme del coche y me dijo, tú qué has ganado y te sientes la número uno del mundo. Entonces creo que era mi reacción a una jungla social que yo tenía que ser o me comía o yo mataba. Y eso ayudó a que cuando me dieron la primera oportunidad de jugar vóley, dije, este es mi trampolín a la fama. Y nunca me desligué. Cuando Mambo Par nos ve a 6 jugadoras de 1978, que fue el sudamericano, en Argentina salimos campeonas. Todo ese equipo pasa a las juveniles. Y la mitad de las juveniles, Mr. Par, nos ve y nos llama a las mayores. 5 jugadoras que terminamos asistiendo al Campeonato Mundial de Rusia en 1978. Entonces yo, novata, 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 éramos titular de la selección de mayores. Donde Entonces, ganaron las cubanas en 78, con exacto. Mercedes Pomares, Mamita Pérez y Mil Cisteyes, etc. Claro, la zurda que terminé siendo muy amiga de ella, que la vi nuevamente en Cuba cuando yo fui senadora. Fue unos recuerdos maravillosos de un vóley diferente, ¿no? Totalmente diferente. Las comparaciones son odiosas, pero hay una cosa que sí, los seguidores que tienes y los que están atentos, pueden haber cambiado la forma de entrenamiento, porque es muy exigente, como te digo, necesita una buena preparación, pero el fundamento sigue siendo el mismo.
el voleo, el antebrazo, puede ser que ha cambiado, que en vez de tres pasos sean dos. Yo comencé a hacer zaguero mucho antes de que saliera zaguero porque yo era muy rígida y mi entrenador, que era en ese momento Armando Martes del club, me enseñó a arquearme y terminé siendo mi mejor movimiento para tener mayor visión. Y mientras yo me arqueaba, el bloque bajaba y donde yo atacaba, pero era porque así me enseñaron. Y un truco que yo siempre aprendí de Lucha Fuentes, que es una leyenda, pues, del vóley: nunca dejes de mirar la bola, no mires el cuerpo. El jugador que mira el cuerpo de la jugadora está frito, pescadito, o sea, así de simple. El día que tú dejas de mirar la bola, ya te bloquearon, ya cayó, ya pasó, porque tienes pocos segundos. Entonces dime, ¿en qué cosa ha cambiado desde hace 30 años? En eso no ha cambiado. Tú no puedes dejar de ver la bola. El bloqueo, que es mucho más alto. Antes tú podías tener las chaparritas de tu equipo. Yo jugué con dos de ellas en Japón, unas tromes. La armadora era impresionante. Con ella llegamos a ser tercer puesto, creo que en Japón, porque mi memoria no. Es que yo no vivo en mis recuerdos, lamentablemente es vago lo que recuerdo. No sé si quedé tercera, pero sí me dieron el trofeo de mejor jugadora, ¿no? Entonces, hay cosas que han cambiado en el entrenamiento, pues en la táctica más moderna. Tú tienes tu tablet, tienes tus audífonos para decir todo a tus entrenadores, pero tú, dentro de la cancha, no está el entrenador, no está el segundo, y tú no tienes los audífonos como en el fútbol americano, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Claro, y en esencia, yo lo he comentado aquí, pues el voleibol que cumple 125 años este año, empezó con, era ilimitado, después 9 jugadores, después fueron 6, pero en esencia no ha cambiado, siguen siendo 3 golpes para pasar balón de un lado a otro, y el objetivo es hacer caer el balón al otro lado y que no caiga en tu cancha. Eso no ha cambiado. No ha cambiado, pueden pasar, mira, 125 años, solo han modificado las reglas, la cantidad de jugadores, los patrones, la estrategia, la tecnología, porque antes nos sentábamos en el cuarto de concentración y metían el cassette y pasaban el partido. Ahora la tecnología te permite estudiar, bueno, los grandes equipos, ¿no? Porque todavía en mi país seguimos viendo por la televisión, por el equipo de televisión, que tú puedes estudiar a una sola jugadora, su movimiento, cuántas veces mata por línea, por diagonal, qué cosa hace, cómo se desplaza. Entonces tú puedes bloquear a la mejor jugadora de un equipo con la tecnología si es que la jugadora lo mete acá. Pero recuerda que hay jugadoras que te abren un marcador hasta 15, y eso siempre lo he repetido, y hay jugadoras que cierran partidos. Así es. Y las jugadoras que llegan hasta 20, llega del 20, no salen porque se bloquean. Y tú dices, ¿para qué estudiaste tanto la que está al frente? Disculpe, mi perrita a esta hora le tiene bronca al vecino. Nala, stop. Quiet. Sí. Lo comentábamos mucho porque eso es muy importante, ¿no? ¿De qué vale que inviertas tanto en tecnología cuando lo que tú tienes que invertir primero es en el interior de la jugadora y conocerla? Porque tú, el entrenador sabe quiénes son las que hasta el punto 18 llegan súper bien. Y a partir del 20 comienzan a asustarse. Y el séptimo jugador, Alejandro, que yo siempre he dicho, es el miedo. Jugador que tiene miedo puede ser una estrella en el entrenamiento. Yo prefiero que sea al revés, lo que yo hacía. Yo jugaba, entrenaba al 40% y jugaba al 100%. Es horrible decirlo, pero de verdad a mí entrenar no es que era la capa, no. Yo no me gustaba entrenar. Me gustaba hacer lo que yo quería realizar en el campo, y en eso sí era insoportable, ¿no? Pero el entrenador tiene que conocer a su jugador
de todas maneras, y que la jugadora sea lo suficientemente sincera y decir a su psicólogo, a su segundo asistente, no sé cómo lidiar con el miedo. Porque eso claro. es toda una preparación. Claro. Tú puedes tener claro. miedo, pero ¿cómo lo puedes controlar? Eso claro. es lo que yo quiero ver a las nuevas generaciones. No es a nivel mundial, no a los equipazos, porque todas están preparadas con otra mentalidad. Pero la autoestima deportiva en nuestro país creo que está un poquito baja, porque creo que estamos en un puesto que no voy a decir el número. No, estoy de acuerdo contigo, y creo que tiene que ver, Cecilia, con una palabra que pareciera que está de moda, pero no es así, se llama inteligencia emocional, ¿no? El cómo el ser humano se sobrepone a situaciones de estrés, situaciones complicadas para salir adelante, y aplica para los negocios, para el deporte, para la vida en general, ¿no? Resiliencia, ¿no? Yo le llamo resiliencia, resiliencia porque tienes que levantarte ante cualquier adversidad. Y lo mismo pasa cuando estás en un campo. Si yo mataba y me caía en la cara, yo no me quedo a llorar que me cayó y que me duele y que no sé qué, porque ya viene el segundo, el siguiente punto, tú te lo tiras para la espalda. Eso, esa combinación con la parte de cómo aprender a cerrar, es lo que yo siempre he dicho, ¿no? El entrenador, ni bien nace la jugadora, tiene que enseñarle a soportar cualquier tipo de adversidad dentro del campo, porque las adversidades son diferentes en diferentes momentos, en diferentes situaciones y para diferentes personas. Pero para las deportistas, entrenar tanto, porque hay otra cosa que es muy importante, que no ha cambiado. El vóley es repetitivo y aburrido, porque quien quiere aprender a jugar vóley y ser número uno, tiene que repetir, repetir y repetir. Así como los franceses cuando dicen, yo cocino, el mejor ingrediente es mantequilla, mantequilla, mantequilla. ¿No? En el vóley es repetir, repetir, repetir. Así es. Quien no entrena lo suficiente para fundamentos es una jugadora que a la hora de estar en el campo no tiene un compás. Esa es mi manera de verlo. Y tú ves a las jugadoras que le cortan su ciclo del momento de su categoría y le mandan directo a la selección de mayores. Tú puedes hacer eso, pero si tienes pues un diamante en bruto, que en 2 semanas ya la convertiste en una trompa. Pero si una jugadora que todavía no ha crecido, no ha madurado deportivamente, hablando, ¿no? Porque puede ser madura para irse de juerga, pintarse, tener chicos, pero deportivamente no ha madurado, es muy complicado que tú la mandes a un equipo mayor, ¿no? Claro, no, eso en México ha pasado también, y jugadoras, niñas que 15, 16 juegan bien, tienen buena técnica, pero no tienen masa muscular y no han madurado acá arriba, a los 20 años desaparecieron. ¿Sabes dónde están? Se acabó. Yo veo jugadoras en mi país de 27, 30, 34 que siguen jugando. Y tú dices, pucha, pero yo a los 26 ya me retiré, primero porque me rompí la rodilla, pero ya me retiré siendo subcampeona olímpica. Pero vuelvo a repetir, las comparaciones son odiosas. Entonces, nosotros tuvimos 10 años de entrenamiento con el mismo entrenador. Y si tú no haces doble ciclo olímpico, bien difícil, que el que viene trae una nueva técnica, trae nuevos equipos, porque ahora bien, a nivel mundial, el entrenador viene con todo su equipo. Todo su equipo comienza de cero. Entonces tú dices, ¿para qué entrené tanto si ahora viene y me cambian de que yo tengo que, si soy zurda, no, ahora tienes que jugar con la derecha? Es un decir, ¿no? Pero si no haces una política deportiva de que venga quien venga, continúe, es muy difícil porque cada entrenador tiene su sistema. Si en mi país durarían los entrenadores 2 ciclos olímpicos, yo creo que otro sería el cantar. Ahora, la talla también es muy importante. Muy importante. Y en mi país también somos tan chaparritas como en México, ¿no? Antes era Gaby Pérez del Solar, yo las más altas. Y ahora yo soy enana,
Gaby sí está dentro de las altas a nivel mundial, pero yo con 1,83 m termino siendo una talla ni tan tan ni muy muy. Entonces, una Denise Fajardo con 1,72 m no hay forma. Tendría que saltar mucho y tener mucha potencia para durar los 3 sets. Porque recuerda que tú comienzas saltando 60 centímetros. El primer set, uf, no es como la maratón, ¿no? En la maratón o los 10.000 metros o 5.000, es toda una técnica de que tú vas a un ritmo, ¿no? En el vóley tú no te puedes decir, ahora me voy a un ritmo suave porque tengo que durar los 3 sets. Tú tienes que comenzar desde el primer punto hasta el último punto, si son 3 sets, o si son 5, full. No es Claro. que no es que te permitan darte chance, porque bajas el ritmo, viene el otro y te saca la madre, ¿no? Entonces, toda esa forma de jugar le tienen que preparar a la niña que comienza a jugar. Y hay otra mentalidad de que no sé si la modernidad o porque ahora tú percibes dinero. Que dicho sea de paso, saqué la ley para que los deportistas generaran, tuvieran ingresos económicos, porque cuando jugábamos nosotros cero balas, no teníamos ni para el pollo a la brasa. Por eso te digo que cuando yo salí de la pobreza, me fijé una meta de ser mejor jugadora y darle duro, a pesar que entrenaba medio pelo, pero en la cancha era otra cosa, llegar a ese nivel, ¿no? Preparar a las jugadoras para que no quemen etapas en el sentido de que, bueno, ya porque salgo muy seguido en la televisión y me hago 5 puntos seguidos, yo puedo ser la mandamás y decir, bueno, yo con ese entrenador sí, con este no. Antes no había forma que tú le digas eso. En Brasil, conversando con el presidente de la Federación Internacional, al que conozco, Ari Graça, comenzó hace muchos años con Viva Voley, donde antes solo tenían, igual que nosotros, un equipo máximo dos. Ahora las chicas hacen cola y la que se pone muy atrevida, chao a tu casa, anda a jugar si quieres a un club, pero a la selección. Tú aceptas la disciplina y chitón boca, tú no vas a decir quién entrena, quién no entrena, quién me cae bien, lo siento. Claro. Y eso ha pasado en mi equipo, ¿no? En mi equipo, en mi país, digamos, ¿no? Que ha habido momentos donde las jugadoras son las que deciden qué entrenador se queda y qué entrenador se va, o juegan mal para que el entrenador se vaya. Eso para un deportista es como traición a su camiseta. Aquí en México le llamamos darse un balazo en el pie, ¿no? O escupir para arriba. No escupas al cielo porque te cae en la cara, ¿no? No Así escupas a es. un cristal porque todos los vidrios te caen. Es exactamente. Eso lo tienes que preparar desde que llega. Tú no eres nadie si tú no me traes una medalla. Claro. De hecho, tú no has ganado nada, pero tú te sientes la dueña de Guaguancó, no te pasa. Eso Sí. no se debe permitir, ¿no? Y en la época de Lucha Fuentes, Irma Cordero, Norma Velarde, donde tú te veías un referente. Y lo que dijo Hugo es muy cierto. No hay ídolos vivientes. El jugador llega, y te aseguro que muchas jovencitas de este momento no saben ni quién es Cecilia Taid hasta que su mamá me ve en la televisión y dice, ah, ella es la que jugaba. Porque no crean los ídolos como en nuestra época. Yo veía jugar a Lucha Fuentes y la mandíbula se me caía. Alejandro decía, ah, su qué mujer completa, bloqueaba, armaba, mataba. Tenía una inteligencia que miraba todos los huecos. Y decía, ¿cómo hace la, no? Y gracias a ella dije, ah, no, yo quiero ser como Lucha Fuentes, ¿no? Y Claro. superar al maestro, que ella fue mi entrenadora, después jugué con ella. Y ya el premio máximo, lo que yo no gané en Seúl, mi medalla de plata, fue cuando encendí el pebetero y quien me entregó la antorcha fue mi maestra. Ya con eso yo tengo mi oro ganado acá, bien puesto. Que vamos a ver esas fotos de Lima, fue extraordinario. Yo te decía cuando hablamos en la semana que yo estaba viendo la inauguración en la tele y las personas con las que estaba les decía, es que el pebetero tiene que encenderlo Cecilia Tait, no hay otra. Y claro, todo el mundo me dice, ¿quién es Cecilia Tait? No son voleibolistas.
No, Cecilia Tight, la zurda de oro, ganó medalla de plata en Seúl, estuvo a nada de ser campeona olímpica con su equipo. Tiene que ser ella, no hay otra. Y por supuesto, cuando sales, ya ven, o sea, no había otra más en Perú, tiene que ser Cecilia Tight, ¿no? Pero es... También tiene que ver la cantidad de premios, porque no te escogen por tu cara bonita No, o yo lo sé, me refiero a por tu muchos premios, trayectoria. no por la trayectoria, ¿no? En mi Claro. país yo soy la única que tiene Pierre Coubertin. Lo que pasa es que yo lo digo, es un poco odiosa hablar solamente de tú, yo, ¿no? Pero los premios están colgados y es lo que manda, ¿no? Yo tengo la medalla Pierre Coubertin que ahora le entregan en las Olimpiadas. Es un premio máximo para un deportista olímpico, el premio Mujer y Deporte. Entonces, más la medalla de plata, más el ingreso al Hall of Fame, que Así es. Gaby Pérez también y mi entrenador, Mr. Park, que en paz descanse, Que tú la fuiste en el tiene. 2005 la primera sudamericana en entrar al Hall of Fame en Holyoke, Massachusetts. Sí, lindo, fue de verdad un premio. Creo que en mi vida, cada 10 años he tenido cada tumbazo, ¿no? Porque tengo 7 operaciones de la rodilla. Y muchos de los seguidores jóvenes decían, ay, es que se retiró joven porque no quería jugar por la selección. Y ahí te das cuenta de que no te han hecho un seguimiento, no saben quién eres. Yo no me retiré de la selección porque quería, sino ya estaba mal en la rodilla y dije, si yo gano la medalla de plata, o gano la medalla de bronce, o gano la medalla de oro, igual me retiraba, porque ya no, mi rodilla no daba más. Jugué 2 años más uno en Italia y 2 más en Brasil. Se rompió mi rodilla, me fui a Alemania, me casé con un alemán, hice modelo, dije, ok, ¿qué no he hecho en mi vida, ¿no? Fui senadora 3 veces, entonces creo que también pesa alguito de la actitud, ¿no? Tuve cáncer, soy una sobreviviente. Entonces, cuando te da tanta cosa, terminas siendo una persona resiliente, ¿no? Y dices, pa'lante. Entonces, tu cerebro está preparándose para, si te pasa algo, tienes que salir adelante. En mi cabeza no está eso de, no, no puedo o no quiero. Ya con mi edad, la verdad, ya no es que quiera hacer mucho, ya estoy jubilada. Oye, voy rápido con unos comentarios antes de pasar las fotos. Dice Matías Castro Angulo, saludos desde Sinaloa a una ídolo del voleibol que es Cecilia Tait. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Dice Jonathan Silva Hernández, saludos a mí y a Cecilia, por supuesto, excelente observación de los jugadores que se consideran cracks sin haber ganado nada. La disciplina es fundamental. Él es un seguidor del vole. Él conoce, él sabe. Tú no puedes engañarle a un seguidor. Jonathan, ¿no? Dijo. Jonathan Silva, sí. Jonathan. Me encanta tu opinión porque eso es importante. No solamente es decir qué lindo, felicitaciones a las jugadoras, sino que estas opiniones de los seguidores les llegue también a las jugadoras, porque ya no es solamente que entran a la cancha y qué me importa lo que hablen de mí. No. Van a hablar de ti mal si juegas mal. Van a hablar bien de ti si juegas bien. Pero no solamente es jugar bien o jugar mal, sino cuál es tu meta, cuál es tu objetivo. Yo juego para estar en la selección. La selección es la mejor vitrina para que te contraten. Claro. Si tú no juegas en la selección y no lo haces bien, no hay club, no hay cazatalentos que quieran llevarte. Entonces, primero ganas y después reclamas. Eso Claro. es también mi lema, ¿no? Y primero ganas una medalla y después te sobra si quieres, porque tienes la medalla. Y aparte después te mantienes, porque estás de acuerdo que llegar es relativamente fácil, lo difícil es mantenerse ahí. Yo no comparto contigo ahí, Alejandro. No, Llegar a no es ver. fácil. Llegar a un podio no es para nada fácil. No, claro, Y no, no me refería a eso. Me refería a que, ok, ya llegaste, ahora mantente en un nivel para tener contrato permanentemente. claro, por eso te digo, el equipo de Seúl comenzamos en el 78. Así es. Fueron ingresando diferentes jugadoras, de la edad del grupo de Natalia Málaga, de Nifa Jardo, de Rosa García, que era la armadora,
y en eso también voy a detenerme, Gaby, ese grupo nuevo que ingresó. Cuando tú hablas de una armadora y un buen atacante, tiene que haber una complicidad, un matrimonio, jugadora, matadora, importantísimo. Porque si la armadora no conoce a su colega, jugadora, matadora número uno, entran en crisis, porque la número uno es la que hace más puntos. Entonces yo solamente miraba a Natalia, por eso cuando habló Hugo yo dije, wow, eso es lo que yo tenía. Con Cantor. Claro, yo tenía eso con Rosa. Yo levantaba el hombro y ella me decía, no, yo quiero que vayas atrás. Y verdad, iba atrás y ¡pa! Solita. Entonces, si tú tienes un quiebre con la armadora, fatal. Tu entrenamiento tiene que ir de la mano con la entrenadora, en la cancha decirse zambacanuta, como dicen en mi país, pelearse, porque ahí es donde creas la hermandad. Claro, ¿no? Y creo que hay ejemplos muy claros, por supuesto Hugo Conte con Waldo Cantor, Javier Weber con Milinkovic, o Mireya con Lili Izquierdo. Es una combinación que una vez que hacían clic, hacían cosas maravillosas. Es muy importante, el clic. El día que tú no haces clic, y hay un momento, yo me acuerdo que Rosa García, y es muy graciosa, una super jugadora también puede crecerse un poquito. Yo a veces he sido un poquito soberbia y me sentía lo máximo, pero Mambo Par en Juan me bajaba, o la familia con quien yo terminé, me criaron, porque salía a los 14 años del barrio y de mi mamá, y terminé casi media adoptada de una familia que me enseñó un montón de cosas. Yo llegaba a mi casa y me decían, ¿qué has ganado? No ganes, después te sobras. Y de verdad tenía razón. Y una cosa es que yo jugara bien, la otra es que yo llegara a culminar las medallas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante para un jugador, tener un aliado. ¿Y quién mejor que el 50% de un equipo? Porque a mí nadie me puede venir a decir que el armador es simple. Si no tienes un buen armador, tu equipo, chao. Así puedes tener la mejor jugadora. Ahora, Rosa García era tan graciosa que a veces me mandaba por la derecha y yo tenía que matar, porque me decía, si tú no matas con la derecha, yo no te vuelvo a levantar. Y yo, obviamente, que quería ser pues la vedette en el campo, tenía que aprender hasta matar de gancho. Y ella decía, como repetía lo que decía Mr. Parr, ¿no? Una buena jugadora mata cualquier bola. Así es. La jugadora que entra a un campo y comienza a decir todas las señales de tránsito, parece, ¿no? Porque muy larga, muy corta, más alta, más baja, pierdes tiempo. Es como justificar tus acciones. La jugadora tiene que entrar con todo, a matar. A resolver. Quien no sabe resolver, que no se meta en la cancha. Ah, eso sí, yo en eso concordamos con muchas jugadoras. Quien no sabe resolver o definir un punto, que estás 23, 24 y tú tienes que cerrarla, para mí no es buena jugadora. Para mí una buena jugadora es que tiene que cerrar. Y ahí te das cuenta la armadora en quién confía. Oye, termina. No. Cuando ya la armadora ve que su punta, su opuesta, su punta y su opuesta, y no sabe a quién darle, y su zaguero no es una arma contundente, ahí la armadora entra en trompo, porque te das cuenta que no confía en nadie. Y armadoras que tienen miedo de hacer jugadas en los últimos puntos, también. Porque el equipo que ya ha estudiado a su rival dice, ella no va a hacer este juego, así que vas de frente a la punta. Claro. Y una punta es la que cierra. No es, si tú haces una estadística, la punta es la que cierra. Claro. Salvo que el bloqueo llegue y haces un super bloque. Pero en el vóley, la punta es, claro, en mi época, la opuesta era yo,
era la, ¿no? En esa época se decía posición 2, acuérdate, ¿no? Así es. Ahora la opuesta, están casi equilibrados, ¿no? Oye, Cecilia, ¿en qué otros equipos de cuando tú jugabas veías esta simbiosis entre el armador y su y algún atacante? ¿Quién te llamaba la atención? ¿Quién creías que lo hacía bien? Japón, la armadora, que era una zurda que además mataba, era buenaza. A mí me gustó mucho. No me viene el nombre a la cabeza en 1983, que también vino en el 82 al Mundial. Y no era, fue... no era Nori Hiro, ¿verdad? Ni Kumi Nakada. No, pero la Hiro era el atacante. Ajá. La segunda que tú has mencionado, me parece. A ver, Kumi uno Nakada. De los seguidores que nos pongan ahí. Nakata, algo así de ese nombre. Kumi Nakada, puede ser. Ella. Con sus centrales, qué bestia. Y para mí tenía un saque gancho muy bueno. Es una armadora, a mí me encantan las armadoras que tienen esa capacidad de atacar. Y cuando yo la veía entrenar en Japón, porque te permiten a veces ingresar, pero después ya no, ella tenía su ritmo de entrenamiento de atacante también. Entonces tú le das la confianza a una armadora que ataca, también te puede resolver en momentos difíciles que la opuesta y la punta no pueden atacar. Rosa García también era una persona que atacaba y hacía esas colocadas brillantes, ¿no? La rusa, por ejemplo, que jugó en Seúl, pues creo que es mi amiga, no me acuerdo ahorita el nombre. Me encantan las armadoras que están en esta posición. Hacen este giro como voy a darte en la corte y te levantan 5 o una B corta, mediana al centro y que quedan los bloques ahí colgados. Esas son la Argentina. Hablando de Argentina, esta zurda. Armadoras zurdas son un éxito, ¿eh? Yo hubiera querido ser armadora, pero no me dejó mambo. Pa. Tú matando mejor, así hablaba él además. Oye, y de las jugadoras de la actualidad, ¿quién es alguien que te llame la atención, que te guste cómo juega? Yo siempre digo a quien pagaría por ver un boleto. Pagaré un boleto por ver, perdón. Yo creo que haría como un All-Star, ¿eh? Porque son tan buenas ahora. Yo participé en 2 All-Star, una vez con Mambo Par y el otro con el entrenador japonés. Y tú juntas a lo máximo y ahí tú te das cuenta que una es una estrella más que la otra. Hasta las que estaban en la banca, todas eran buenas. Entonces yo armaría nuevamente un All-Star y jalaría a varias, el equipo ideal, ¿no? Me gusta mucho la zurda turca. Es que yo me fijo mucho en la zurda. Será porque yo soy zurda, ¿no? Claro. La zurda, hay una rusa también. Bueno, Brasil. Dime, ¿a quién dejas? No, bueno, está Natalia, está Tandara, jugadoraza. Tandara, que mira, que es una, no es atleta. Ella es fuerte. Fornida, está fornida. Fuerte, mejor dicho, tiene músculo completo, ¿no? Pero tiene una inteligencia, logra, no deja de mirar la bola. Yo siempre voy a repetir al cansancio. Señoras, señores jugadores, el día que ustedes dejen de mirar la bola son fritos. No sé si te has dado cuenta que hay jugadores que matan y bajan la cabeza. Sí. Va directo al bloque. Claro. Y ahora en esta época del mundo tú no te puedes dar el lujo de entrar y bajar la cabeza, al contrario, tienes que estar mirando porque ahora 4 manos contundentes que te meten, tienes que tener herramientas, aprender a jugar. Y te meten hasta acá hasta el cuello, ¿no? Entonces ahí donde viene la armadora, o te mueve el bloque o te mueve el bloque. Acá no hay medias tintas, tienes que mover el bloque. Entonces las armadoras tienen que ser muy buenas para que el bloque rival no sepa dónde vas a colocar, ¿no? Oye, la de Tailandia, Nutsara, ¿no te gusta? Y me encanta cómo juega.
Nutsara, de la de Tailandia, la de Serbia. Sí, las De has visto. Serbia, a mí me gusta todo el equipo serbio porque es enorme, ¿no? Pero a la tailandesa no la ubico, ¿puedes creer? ¿No? Te mandaré ahí un par de videos. Sí, de verdad, porque yo quiero estar más ligada. Bueno, lo que pasa que estuve muy enfocada en mi tema de la política, Legislativo. que dejé mucho tiempo el seguimiento al vóley y habré regresado pues en el 2017, 2018, y de ahí ya dejé el 2018 por estar de mamá, ¿no? Te voy a ayudar a estar al tanto, Cecilia, porque para vernos en Tokio. Ah, sí. Seguro. Me tengo que preparar. De todas maneras. Oye, un De par de todas maneras. comentarios. Dice Miguel Ángel Ramírez, un árbitro mexicano muy exitoso de voleibol de playa, 5 Juegos Olímpicos. Hay una foto de él cuando con él, tú con él cuando viniste acá al 81 al Mundial Juvenil, la vamos a ver. Y después de ahí fue a 5 Juegos Olímpicos en playa. Imagínate. Dice, saludos a la gran jugadora Cecilia Tait, la conocí en el Campeonato Mundial Juvenil en México 81 en mis inicios como árbitro. Simplemente fenomenal, zurda, saludos. Ay, mira, te comenté también que cuando fui al Campeonato Mundial, que fue en Puebla, una sede, y ahí Sí. clasificamos y fuimos a final pues con Corea. Y qué conflicto, qué horrible, ¿no? Me escucho para mi entrenador jugar con su país que iba a la final y siendo el entrenador de Perú, no se sabía qué sentía en ese momento, ¿no? Cuando me cuentan mis familiares que estaban viendo el partido, comienza el narrador que me encantaría saber quién fue, A ver, porque a él que alguien nos comenzó ayude. a decir la zurda de no, el brazo de no sé cuántitos, y comenzó a dar un montón de apodos, ¿no? Hasta que le salió la zurda de oro. ¿Dónde me pusieron ese apodo? Fue en México, en ¿Cómo? 1981. El Y narrador, el el comentarista. comentarista de Perú dijo: mira, es cierto, ella es la zurda de oro. Y desde ahí me quedé con la zurda de oro. Me Ok, bautizaron en México pues con si la zurda de Miguel oro. o Manuel Padilla, el meño que también ya se conectó en esa época, o alguien nos puede ayudar con el nombre de ese comentarista, al menos para Claro, saber. porque fue el campeonato, no sé si fue la final o él ya venía comentando, pero en uno de esos partidos él comenzó a decir la bomba, no sé qué, la zurda bomba, la no sé cuántitos, varios nombres, y después le ligó la zurda de oro Y de y me ahí, quedé con la zurda de oro. para la Yo, posteridad, Cecilia. sí, acá sale en el crucigrama, aquí le dicen la zurda de oro. Y Cecilia Tay, mejor dicho, a mí me conocen más por zurda de oro, bueno, Cecilia Tay ahora por el tema de la política, ¿no? Pero sí, fue en México, fue impresionante y qué lindo de este árbitro, porque yo hubiera querido seguir participar en la Olimpiada de Barcelona. Y como ya me había roto la rodilla, yo tenía una rodilla de este tamaño y mi terapista, yo le preguntaba: ¿crees que yo esté lista para Barcelona? Y él, muy profesional, me decía: sí. Mentira, yo ya no tenía chance. De hecho, llegó la Olimpiada, estuve casi un año con muletas, imagínate. Pero yo bien terca, porque ahora yo puedo bailar, hacer yoga, pero no deportes de alta competencia nomás, ¿no? Yo no volví a jugar, nunca más me volvieron a ver en Perú en ninguna liga, porque ya acepté mi limitación. Y por eso me desligué, Alejandro, porque ¿sabes qué? Una cosa es que tú decidas renunciar y otra cosa es que te renuncien. Y no te renuncien por tu falta de juego, sino por una condición física horrible. Yo soñaba, no por haber perdido la medalla de oro, sino soñaba que yo entraba a un campo y me iba a un abismo. Horrible, durante años. Wow. Y ese dolor hizo de que yo me separara del vóley. Completamente. No podía soportar. Yo no era el dolor de haber perdido con Rusia, sino el dolor de no poder haber asistido a Barcelona, porque tal vez hubiéramos hecho algo más con la condición de ese momento mía, ¿no? Porque yo salí de Seúl súper en una condición física
bien preparada, mentalmente madura, ya sabía todos los trucos, conocía a las jugadoras, pensé que llegaba, y no llegué. Entonces dije, no, ya no quiero saber más nada del vóley, y le di un rechazo. Es como cuando tu enamorado te termina por WhatsApp y tú no quieres encender el teléfono nunca más. algo así. Lo tiras a la basura. Yo no quiero saber más nada, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que no tuvo la cara de mirarme y decirme, te dejo? Claro. Oye, Cecilia, un buen amigo que es peruano, es súper fan, yo estoy en contacto con él hace tiempo, Cristian Cuervo, dice, saludos a nuestra zurda de oro, los de mi generación teníamos que levantarnos a la madrugada para ver los partidos del 88, y de ahí íbamos al colegio con cara de sueño. Que nos platiques, ¿qué te pareció enfrentarte a Motoko Kobayashi, esta central japonesa, zurda? Es del 88, ¿no? Ah, claro, Motoko. Era sí, la central. Era altísima, flaca. Me daba risa porque ella me miraba así como diciendo, ¿cómo no te puedo bloquear, ¿no? En ese partido, Zenaida Uribe jugó muy bien, ella hace el cierre donde ya nos clasificamos. No, ese partido fue, ahora, recuerda, Henry, ¿no? Cristian Cuervo. Ah, Cristian, hola Cristian. Yo no sé si él recordará que el único partido que ganamos 3-0 fue con Brasil. Después todo 3-2. Y acá le voy a mandar un saludo muy especial a Javier Beltrán, porque estaba conversando con él el otro día y casi la mayoría de mis colegas, compañeras, excompañeras, hablamos que la condición física, pero no la condición física que él nos preparó y lo hizo súper bien. Yo llegué después porque en el 87 también me habían renunciado la federación y yo me preparé solita, pagué la operación sola. Y llegué directo a la concentración en Japón. Estábamos jugando con el equipo japonés, pues, y ahí nos ganaban. Y me acuerdo que yo llegué tan dura, porque estaba en pleno preparación física para la rodilla, que Mr. Parr se acercó y me dijo, yo no sé para qué le he convocado, porque usted, señorita, no jugando nada, no podía ni saltar. Entonces me mandaron al centro de rehabilitación a hacerme masaje, la típica de la voleibolista profesional, que así tiene que ser. Me soltaron y terminé jugando bien. Pero ese partido que nos permite ganarla de plata, ¿no? Y es algo que te comenté, Alejandro. Es para subir al podio la final, tienen que cambiarla. Tienen que cambiarla porque el día anterior tú ganas la medalla de plata. No celebras, porque al día siguiente tienes que jugar la final. Vas a la final. Pierdes, no celebras porque perdiste la de oro. Pero entonces, el bronce, al tercer lugar, está feliz de haber ganado algo. Sube al podio ese mismo día. Nosotros ya habíamos casi, con tu medalla de plata ya la tienes en el bolsillo asegurada. Pero en la final tú no sabes quién va a ganar. Y cuando ganas por un punto, deberían los dos subir al podio, porque de verdad las dos se merecían la medalla de oro. Pero eso es muy duro, porque yo no recuerdo haber celebrado mucho mi medalla de plata, porque ya vaya a dormir, tenía masaje en la mañana, un entrenamiento más o menos suave para las titulares, porque quedamos agotadas. Y el cansancio mental, cuando vas a una final, no tiene nada que ver con la clasificatoria. Entonces, Cristian, para nosotros llegar a jugar con Japón fue nuestra final, porque como Japón siempre nos ganaba, ellos entraron con una mentalidad de que también si hubiéramos estado jugando con ellas acá en Japón, es un partido facilito, acá le ganamos 3-0. Pero yo, ahora que después de muchos años veo el partido, el entrenador del primer set no tenía la cara de triunfalista. Él se comenzó a asustar un poco porque estas peruanitas remontan en cualquier momento y se notó a la hora de entrar al el cuarto set. Dijo,
acá va a ser un peligro y fue, ¿no? Porque hasta el último minuto. Pero al mismo tiempo, Cristian, quiero manifestar algo. Qué suerte que en esa época había quitabola, saque, punto, ¿no? Porque si hubiera sido las reglas de ahora, con China, chao. O con Estados Unidos. Porque cuando varios puntos han estado ellas adelante. Nosotros nos hemos remontado de 9, 16, 14 o veintitantos, ¿no? Entonces, para nosotros sí fue importante que esa regla existiera, porque con esta nueva, Japón ya no nos hubiera ganado ese tiempo, ¿no? Y ya estaríamos regresando antes de que terminara la Olimpiada. Gracias por compartir, Cecilia. Dice aquí la Liga Distrital de Voleibol de Chiclayo. Saludos desde Chiclayo, Perú, para la señora Cecilia Tait, nuestra olímpica peruana, orgullo de nuestro país. Mira, Chiclayo tiene una caracterización que la gente es maravillosa y juegan vóley en cada esquina, como usted estaba mencionando con Hugo. Son voleibolistas innatos. Me encanta. Trujillo, Chiclayo, si fueran un poquito más altas, o tendríamos que ir a buscar a las zonas alejadas, a ver a las jugadoras que están jugando en la cancha. En mi país decimos quién tiene calle. Hugo lo comentaba de otra forma, ¿no? Yo jugaba casi como en una pendiente y teníamos que agarrar todas las bolas porque si la bola se perdía, terminaba abajo y el que se equivocaba era la que tenía que ir a recoger la bola. Y yo en la vida me fui a recoger la bola porque sin parante, con parante, yo le daba con todo, porque a los 12, 13 años ya jugaba vole en mi barrio, en cada esquina, en cada cuadra. Y en Chiclayo exactamente hacen lo mismo. Solo que hay un problemita en tema de las ligas, ¿no? Por ejemplo, la liga o el IPD, que es el Instituto Peruano del Deporte. Si hay un evento que organiza la liga, lo recaudado viene para Lima, cuando debería ser descentralizado. Entonces, si el IPD no tiene dinero, no pueden hacer varias cosas como un centro de alto rendimiento, donde tú vas captando a jugadoras, donde algo mencionó también Paco, que las ligas deberían ser descentralizadas y después ya que vengan. No, acá es al revés, traen a las jugadoras. Y Y la todos los liga, equipos están en Perú, en Lima, perdón. exacto, y la liga se queda sin un brazo, sin una pierna, porque la punta se vino a Lima, la opuesta también, porque acá había una jugadora, Brenda Lobatón, que saltaba un montón, pero chaparrita, ¿no? Y también se vino de una de las provincias, que hubiera sido lindo que se quede en la liga para levantar, ¿no? Esas son cosas que deberían, digamos, también cambiar, ¿no? Que la posesionar y que sean muy sólidas las ligas de diferentes lugares y que las buenas jugadoras se queden ahí. Pero ¿qué pasa? Los auspiciadores grandes están en Lima. Y por mi mejoría, hasta mi casa dejaría. Muy bien. Oye, Cecilia, si te parece bien, vamos a ver algunas de las fotos que, bueno, no algunas, todas las fotos que nos mandaste. Empezamos con esta. Ahí estoy al frente de la casa, la casa era al lado izquierdo, esa era una prima que me cuidaba, donde a Tú mi eres mamá la la del lado derecho, desalojan, ¿verdad? del lado izquierdo, al lado Ah, tú eres izquierdo, la de digamos, izquierda. o para ti, tu lado derecho, A mí me da derecho. era la casa donde mi mamá vivía y yo ahí tenía entre 5, 6, 6 años, no, 3 años, y era ya enorme, era enorme. Y de ahí hemos vivido pues 3 años más, porque yo recuerdo que me fui con 9 o 10 años, porque mi padrastro, yo tuve un padrastro, trabajaba en una casa de cambios y la casa de cambios se cayó, entró Velasco, quitó todas las casas de cambios, se fue a la quiebra y mi padrastro nunca más pudo trabajar en nada y no tenían los fondos, el dinero y nos tuvimos que ir a un pueblo joven, un asentamiento humano prácticamente de los pobres, pobres, ¿no? Y sí fue muy, muy, muy duro,
Pero yo ya desde chiquita mi mamá me decía que era pícara. Contestona, pícara y sabía lo que quería, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ese es el equipo All Star y la nueva es Magali. ¿Te acuerdas de ella? Magali Carvajal, claro. Exacto. Este era el equipo del All Star después de Seúl, creo, porque después ha habido el 86. Yo era la capitana, creo que sí. Ahí era la capitana. En ese momento era mi entrenador, Mr. Parr. Y fue maravilloso estar con la jugadora, las mejores jugadoras de la Olimpiada. Y yo, por ser mejor jugadora olímpica, fui la capitana. Un momento extraordinario porque teníamos que jugar contra Rusia. Ahí no había líbero, ahí no había... Todas jugábamos tan bien que la pelota no caía. Era impresionante. De verdad, eso fue, no sé si en Hong Kong, Tailandia, Singapur, no me acuerdo el país, pero uno de esos de Asia. Que dejó de hacerse ese evento, que era la gala, ¿no? Se llamaba la gala, creo. La gala del All Star, donde dan los premios a las mejores jugadoras, mejor armadora, mejor bloqueadora. Ahí también fue Gaby Rosa. Gaby Rosa también salió mejor armadora, Gaby mejor atacante. Y ahí hacen la gala Kira Lee de los Uniteds también. Hacían el All Star masculino y femenino y hacen una cena de gala. Ahí entregan el premio y te vas. Hacen dos partidos, hicimos dos partidos, creo. O fue en China. Ay, creo que fue en China. Ay, no me acuerdo. No, muy, muy lindo, Alejandro, de verdad. Yo sí volvería a nacer, o si el universo me dijera, Cecilia, ¿en qué país quieres nacer? Yo diría Perú. ¿Y qué quisiera ser? Voleibolista. Claro, de verdad, no, no hay otra cosa que yo no pediría. Y que me entreguen una buena rodilla para durar más tiempo. Oye, no, cuando tuve aquí a Raúl Diago hace 2 semanas, él también le tocó ir a algunas galas en medio de los 90s, o sea, duró algunos años más, y no debe haber una buena razón porque ya no lo hagan, pero a mí se me hace que era un súper espectáculo, ¿no? La gala. Pero ahora, como te mencioné anteriormente, las mejores jugadoras estaban top 5, top 6, ¿no? Pero ahora el top es... Llegas hasta 20 y todas son buenas. Sí. ¿Cómo haces un All-Star de 20? Un All-Star de 12 equipos. Bien, bien complicado, ¿no? Mejor dicho, las 12 selecciones que van a la Olimpiada, o los equipos que van a la Olimpiada, dime qué equipo es malo ahora. No, por algo están ahí, solo son 12 y por algo están ahí. Y salvo un equipo que es invitado, ¿no? Que siempre, no. Ahora ya no, pero antes siempre había un invitado de algún continente, entonces era el más bajito, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora todos son. Mira qué tal aquí el arqueo del cuerpo que nos comentabas. Eso yo lo aprendí de zaguero para aprender a matar en zona. Entonces, como yo ya sacaba el brazo, ¡ah, su madre, cómo saltaba también! ¡Ah, su miércoles! No, a mí me encantaba jugar. De verdad, Alejandro, yo disfrutaba en la cancha los campeonatos, más no los entrenamientos. Te mentiría y van a salir algunos peruanos y decir, mentirosa, ¿no? Para mí no te gusta entrenar. Yo, para mí, jugar era... Tanto que yo concuerdo con Hugo en muchos aspectos, para mí es mucho más jugar que haber sido entrenadora. No podría, yo no podría. Como jugadora fue tan terrible que si me hacen lo que yo le hacía a Mr. Parr, no hay forma, no. Me gusta enseñar a las niñas. Si yo tuviera que ser dirigente o entrenadora, lo primero que yo haría, crear un centro o un coliseo donde el piso sea machimbrado, que tenga ese hueco de 12 centímetros, porque no puede ser posible que jugadoras de 16, 17 años tengan las rodillas rotas. Y en mi país los coliseos son
duros de cemento. Entonces no hay jugador que te va a durar 26 años porque Claro. no está preparado el piso. Duré yo más o menos porque a los 18 años fue la primera rotura de meniscos, pero después me fui a Japón donde el campo era una espuma. Yo no tenía que hacer mucho esfuerzo porque saltaba y caía y rebotaba. Regresaba a Perú y el cemento entre que te destruye la columna, la cervical y las rodillas y no contar por los tobillos es muy fuerte. Esas son cosas que yo creo que los dirigentes deberían enfocar primero en tener muy buenos pisos en todas partes, ¿no? Porque Cristian en Chiclayo, él sabe cómo es los coliseos, son duros, duros, duros y le ponen ese taraflex que ahora tiene otro nombre, pero no deja de ser duro, ¿no? Claro. Y ahí, además, pesaba creo que 50 kilos, era recontra flaca, pero mira la musculatura de las piernas, ¿no? Que ahora ya no la tengo así, pura gelatina, pero bueno. Oye, ¿qué jugadoras recuerdas de esa época con las que te enfrentabas que era un reto para ti, que te obligaba a sacar lo mejor de ti y que por ende disfrutabas jugar contra estas jugadoras y los equipos? Ah, Lamping es que es una capa. Ah, bueno, de Uf. Iron Hammer, ¿cómo no? Rita Crocker. De Estados Unidos, Rita Crocker es wow, ¿no? La David Green, la armadora La que Debbie Green, sí. es otra de que te hacía la figura de la cintura, que se movía, que hacía para adelante y para atrás, igual que la cubana Treyes, Anaís. Ana Ibis. Anaís. Como, si te das cuenta, esas son las jugadoras que mueven el cuerpo y hacen que el bloqueo, si deja de mirar la pelota, le hacen la rumba completa, le hacen bailar el mambo, así, y se van por otro lado, ¿no? En Japón, yo siempre miraba mucho las armadoras. A mí me encantaba porque yo quería ser armadora y zurda, pero nunca tuve esos dedos maravillosos como las que son. En esa época no jugaba ni Colombia bien, ni República Dominicana no existía. Y ahora anda, mira los. Sí. Después había, tampoco existía Puerto Rico, que vino acá los panamericanos y nos ganaron. Es que también tiene que ver ese ciclo, ¿no? De tiempo para que los entrenadores hagan algo sólido. Después había el equipo coreano, que no me acuerdo, mira, a pesar que mientras no era coreano, no me acuerdo el nombre de ninguna de ellas, pero era un equipo que daba vueltas y vueltas y vueltas por la cancha, así que difícilmente te acuerdas de los nombres, además en coreano menos. Aunque que en esa época pedían que el nombre sea traducido, ¿no? El de Cuba, con Nico y Eugenio, qué equipazo que tenía. No había equipo malo ahí. Qué bestia. Era el A, B, C. Que después de eso el Brasil se copió, ¿no? Antes el equipo Canadá era a medio pelo. Ahora Canadá también es un equipazo. Y tú dices, ¿qué hicieron ellos? ¿Y dónde nos detuvimos nosotros? Porque no es un tema de qué hicieron ellos y qué cosas no hicimos nosotros, no. ¿Qué hicieron ellos y dónde nos detuvimos? Para mí. Claro. Porque hubo un parón en un paradero diferente. El tren se fue y no paró en ninguna estación, porque nosotros no lo vimos. Han pasado 30 años y seguimos recordando Seúl, los mates de la Taí, de Gaby y de la China y de Gina Torralba y de Ni Fajardo, porque sin ellas no hubiera podido ser yo una estrella. Hay que reconocer al César lo que es del César. Denise recibiendo, la China armando, yo cerrando. Gina era una jugadora súper completa, mataba, bloqueaba, tenía un saque con buenazo. Yo casi regalaba el saque porque ya llegaba tan cansada que lo único que quería que pasara, porque de verdad me exprimían adelante, sobre todo en Seúl, ¿no? O en el Mundial del 86, que antes era Checoslovaquia, jugamos pues la final con el que era DDR, ¿no? El tercer puesto, Checoslovaquia fue. Ay, no sé si fue DDR o
República, la alemana oeste, ¿no? Y quedamos terceras, que fueron también muy, muy, muy un campeonato mundial muy, muy lindo. Me acuerdo que también jugábamos todas las copas, Siberia, Liberación, un montón de copas de cristal, floreros de cristal. Tengo como mejor jugadoras, ahora me sirven para poner mis orquídeas porque adoro las orquídeas. Mira. Me Wow. acaba de salir mi orquídea. Esta es una Cattleya que es bien difícil que Catabella. salga. Cattleya, sí. Y la avenida donde vivo se llama Cattleyas también. Necesitas mucho engreimiento para que te salgan flores, y esta es una de ellas que un año me sale, otro año no me sale, y tengo como 16 de las normales y como 3, 6, 7 de las Cattleyas, 8 esperando que comiencen a florecer. Déjame, voy a enseñarte algo que es, si alcanza a ver, Nada, ahora necesito anteojos porque. es el Ah, Bulgaria también, pues existía Mundial Bulgaria. de 86, Claro. aquí Perú, primera ronda le Este ganan a es Alemania del Oeste 3-0, ganan a Brasil 3-1 y pierden con Cuba 3-2. West Germany, acuérdate que no jugaba tampoco. Sí, no, no, no. Es, No ha figurado. y Le ganaron a Brasil 3-1. le ganamos a Brasil. Y pierden con Cuba 3-2, el quinto set 15-10. Y después ya en la segunda ronda ganan a Checoslovaquia 3-1. Ganan Esos a partidos sí me acuerdo. Corea A del Sur Corea 3-0. del Sur, A a Bulgaria 3-0. Bulgaria 3-0, sí. Y de ahí pasamos pues a los cuartos. Y de ahí, bueno, esta es la ronda de perdedores, la que vimos antes, quinto y octavo. Y las finales aquí, Perú pierde con China 3-0 y después el tercer lugar le ganan a Alemania del Este 3-1, ¿Sabes? en DDR, que se Praga. llamaba. Me acuerdo que hasta la camiseta celeste eran tan frías, ni celebraban. Entonces yo creo que ellos se asustaron a la hora que nosotros estábamos ya muy emocionadas porque ya pasara una final con esos equipos, porque el Alemania del Este era bueno, la Unión Soviética también, y todos estos equipos eran los que ya se estaban preparando para Seúl. Según. Qué maravilla, ¿no? Cecilia, poder ver hoy toda esta información Que en un antes clic de tenías que haber distancia. sacado un papelito, pues, ¿no? Ahora tiki, tiki, tiki. Yo hago eso y se me descopil, de casi Desconfigura. sí, desconfigura, así que con muchas computadoras de mi hija menos todavía, así que. Oye, tenemos aquí un mensaje muy interesante de Ana Isabel, la China Frías, mexicana. Dice, saludos a Cecilia, excelente jugadora. Me tocó jugar contra ella en el Mundial Juvenil México 81. Quedamos en el cuadro ideal. También jugó en Japón en el mismo equipo que de Itoyocado que yo estuve, solo que ella llegó después junto con Natalia Málaga. No, con Cecilia del Risco. Cecilia, ah, bueno, ok, Cecilia Sí, del Risco. Cecilia del Risco, claro. Te Ok. dije, te comenté que yo había jugado con una mexicana como armadora y otra mexicana que llegó, o yo llegué después, como ella comenta. Que es ella y la otra es Vicky Nájera. Vicky, claro. Vicky era la que nos preparó y nos enseñó todo el sistema japonés, que fue muy duro. Yo, como te comenté, no me gustaba mucho entrenar, solo jugar, y cuando yo no entrenaba bien, no entrenaba yo bien, le castigaban a otra jugadora, porque a mí no me podían castigar, y a mí no me gustó esa parte, y cuando quisieron renovar el contrato, que iba a ser muy bueno, le dije que no y me fui a Italia. Ok. Me fui a Italia. Pues muchas gracias a la China Fría. Saludos. Vamos a seguir aquí con las imágenes. Ahora, ¿qué tal está Cecilia? La matadora. ¿Ese era tu otro sobrenombre? Sí, acá me conocían como la zurda de oro y la matadora, y ese es un artículo donde resaltan el valor,
la independencia de las mujeres exitosas en nuestro país, ¿no? Ahí sale una policía, una enfermera, una profesora, y yo creo una reseña histórica del éxito que puedes tener en diferentes profesiones en el Perú. Y en ese momento era el auge del vóley, ¿no? Creo que, no sé si fue por el color de la camiseta, creo que fue en el 88. Tal vez. En una revista política que salía todas las semanas, y entonces siempre tenía varias entrevistas, sin saber que después iba a hacer entrevistas políticas. Ahí era de deporte. Ok. ¿Y qué tal esta imagen? Esta fue en Canadá, que nos dio un homenaje el embajador. Nos fuimos a hacer una gira de preparación, creo que fue en el 83. No, sí, está ahí el 80, dice 27 de septiembre del 83. Sí. O de agosto. Nos estábamos preparando para qué campeonato, porque el campeonato mundial era diferente de los panamericanos. ¿Qué era? ¿Los sudamericanos? No sé. Y le hicimos 83, bailar a... Fueron los panamericanos de Caracas, creo, ¿no? Sí, le hicimos bailar a Mr. Park. ¿A quién nos ibas a identificar en la foto? Me parece que hasta la izquierda es Gaby Pérez del Solano. Gaby, ¿no? Denise, Natalia, mira, Rosa García, Gina Torreal, va Sonia Heredia, está atrás, no sé si acá. Sí. Esta de acá, ¿quién es? Atrás de Gaby no la llego a ubicar, y ahí están los que nos han invitado, y Mr. Parr, ¿no? Muy bien. Y era una, mira las caritas de chibolas de todas nosotras, ahí bailando salsa con mi entrenador, que él solamente movía así, ay, no, gracioso. Y además en cada embajada teníamos que cantar una canción en coreano, Sarangue, que era el himno de él, y Contigo Perú. De esas dos canciones tenemos que cantar de todas maneras. Eso fue en Sao Paulo, cuando yo jugué en Sajia. Mira la rodillera con que yo jugaba. Enorme la rodillera. Yo fui campeona mundial de clubs con Sajia, creo que en el Perú soy la única. ¿Y qué pasó? La camiseta tenía un material muy sedoso, que no, ahora pues las camisetas son que absorben el sudor y todo, ¿no? Hacía tanto calor que mi camiseta chorreaba, y normalmente yo no sudo, chorreaba tanto que ya el árbitro me dijo, ya vaya a cambiarse. Y antes tú sí podías irte pues a cambiar la camiseta, ahora han hecho ese cambio de que las camisetas sean, absorban todo con una tecnología maravillosa, porque tú puedes estar 5 sets sin necesidad de cambiarte la camiseta, salvo excepciones. Y como era conocida y tenía muchos fans en Sao Paulo, en vez de darme toda la vuelta, dije, acá me trepo, pues, porque cuando tú estás súper atlética, me trepé, y ahí estoy que casi me caigo y me apoyo en el hombro de un chico que creo que él o alguien le tomó una foto y me la envió. Oye, aparte los zapatos están increíbles, Cecilia, esos Asics. Mira, sí, esos Asics. Un par lo doné a, creo que ese, o el otro que tenía de la Olimpiada, lo doné al Museo de Lausanne. Mis zapatillas y un trofeo también, creo. Aquí en la presentación del equipo de Ito Yokado, y qué pena que no pueda ver bien, porque una de ellas está Vicky, a ver, baja, más, aquí está Cecilia del Risco, para allá. Cecilia del Risco, yo y Vicky, creo que es la 1, 2, 3, 4, comenzando de mi derecha. A ver si no se puede ver. Sí, no se puede ver mejor. Sí, porque está mi afro. No hay forma que un afro tenga las cubanas. No, la segunda soy yo, de ahí viene una japonesa, y la cuarta es Cecilia del Risco. Sigue, avanza. Avanza más. Ahí está Vicky.
La primera, comenzando de la izquierda, es Vicky, era la armadora, muy buena. Okay. Ella también era de las que movía cintura, me gustaba mucho. Y con carácter, ¿qué es qué de ella? Entrenadora, ¿qué? La China Frías es entrenadora, Vicky Nájera, no estoy muy seguro, no me suena que sea entrenadora, pero sí yo he escuchado mucho de ella, no tengo el gusto de conocerla, he escuchado mucho de Vicky Nájera. Muy buena. Ella Sí. es una jugadora chaparrita, pero movía bien el equipo y con Sí. carácter. Y hablaba japonés. Si alguien que nos Oh. está viendo sabe de Vicky Nájera, por favor, coméntenos. Ya. Y ahí está un partido, porque Ito Yokao nos hizo un álbum completo, porque cada vez que nosotros ganábamos un partido, nos regalaba un álbum y nos llevaban a visitar diferentes provincias de Tokio o de Japón, perdón. Y bueno, Usaba ese es. la Mizuno. Imagínate la cara de chibola que tengo y ahora la cara, su madre. Con mi Ah, peinado bueno, semi periquita, porque antes tenía afro, periquita, he usado trenzas, y ahora me la aseo, soy casi rubia, con mi plata. muy bien. No, pero ese cabello tuyo, ese afro, era súper característico en ese entonces. Claro, porque era mucho más fácil para cada partido te lavas el pelo. Ahora aquí yo tengo que cuidarme más bien, no lavarme mucho, porque si no se me va todo el tinte y el aseado. Eso fue cuando salí mi mejor jugadora, no, una de las tres mejores jugadoras, porque ahí salió Lampín, Flo Jaima y yo. Yo Wow. ocupé el tercer puesto. Y ahí. Y bueno, las mejores jugadoras número uno, número dos se fueron, ¿no? Eran extranjeras. Yo la tercera y salí la deportista del año con Julio César Uribe. Nala, es que salen la segunda tanda de los perritos y mi perra les tiene bronca. Pues son unos gorditos ahí. Nala, Nala. Bueno, Discúlpeme si escuchan. Julio César Uribe, el futbolista, ¿verdad? Es jugador de. Claro, Sí, en sí. ese año salí con él, los deportistas del año. Muy Sí. bien. Ese es el premio que te dan en reconocimiento al mejor Jugador. desempeño del año, después que te dan el mejor premio después de la Olimpiada. Wow. Esto es lo que te entregan. Esta es mi hija, la alemana peruana. En esta época yo vivía en Alemania. Ella nació en Alemania, su primer año, y ahora es igualita a mí, ahí la ves. Ahí estoy en el Hotel Plaza cuando salió con honor al mérito en la universidad y nos fuimos a un paseo a Nueva York, solo madre e hija. Y aquí en su graduación. Ay, no, ser mamá es la tarea más difícil. Nunca te gradúas, nunca te dan el premio de mejor mamá. Es una chamba no remunerativa, pero tiene tanta, tanta satisfacción al ver tus hijos logrados, ¿no? Ninguna de mis dos hijas jugaron vóley, porque en eso yo soy muy, 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 muy clara, como dije anteriormente. La mayor no mide más que 1,75 m. En esa época no había líbero, hace 25 años. Y cuando comenzó a estudiar, es alemana, peruana, la puse en el colegio Humboldt, donde no tenía equipo de vóley. Yo la trataba de enseñar. Es buena, pero no para el nivel de selección. Entonces yo dije, estudiar, se acabó. Te quiero mucho. No soy una mamá que se pone un babero y se pone anteojos de sol en pleno invierno donde no se ve nada. No, no. Yo lo tenía claro, mi hija no era para el vóley. Y a veces la valla es muy alta, porque yo salía con ella al inicio, porque yo me vine en 1997 de Alemania ya a vivir en Perú, o 98 más o menos, desde el 91 que vivía en Alemania. Entonces caminaba en la. Y justo no le puse Cecilia, le puse Laura. Una se llama Laura, la otra Luciana. Y caminábamos en la calle y le decían: ¡Ay, qué linda Cecilita! Va a ser como tu mamá. Y ella volteaba con un ojo. Si yo no me llamo Cecilia, yo no voy a jugar vóley desde chiquita.
Y después cuando se acercaban las personas, antes pues venían las personas con su papelito y tú tenías que firmar el autógrafo, ahora te toman una foto, ¿no? Me decía, mamá, ¿por qué tienes que firmar tantos papelitos blancos? ¿Por qué te dan tantos papelitos blancos? ¿Por qué tienes que escribir tu nombre? No entendía hasta que ya, bueno, 12 años, su papá le comenzó a enseñar los videos. Yo no, me comenzó a decir, y decía, wow, todo eso hacía mi mamá y ahora pues esos son mis primeras fans, ¿no? Tanto que cuando encendí el pebetero, en vez de grabar, escucho gritos nada más, no tengo videos de ellas. Excelente. Gracias, gracias por compartir. Mira qué foto. Esa foto, yo nunca enseñé o salí con el pelo rapado porque cuando ya el cangrejo se había ido, ya me había comenzado a crecer el pelo, hice mi tratamiento a puerta cerrada. Esta revista le dije que si yo me curaba, iba a ser la primera que yo le daba la primicia, le di la primicia y me fui a Nueva York porque mi ex marido había ganado un premio muy importante de una universidad. Entonces, yo quería dar la primicia y no estar aquí para, no quería más medios. Entonces, como yo no hice esa publicación en otros medios, me escogen para el Día de la Mujer. Entonces, era cómo te querías caracterizar. Y el Día de la Mujer, Alejandro, hacen homenaje a la profesora, a la mamá, a la enfermera, al médico, a la policía, tiqui, 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 todas las mujeres profesionales. Pero cuando tú tienes cáncer, Alejandro, es el trabajo más duro que tienes que enfrentar y donde nadie te lo celebra, porque todo el mundo tiene miedo a enfrentar a una persona calva, donde te ven, donde te miran y no te ven, donde la gente tiene miedo decirte, oye, estás verde, pero vas a salir adelante. Entonces yo le dije, yo salgo en la carátula siempre y cuando me hagan la caracterización de que no tengo pelo, un homenaje a las personas que están sufriendo cáncer, que pierden el pelo, pierden las cejas, pero lo que no pierdes es la dignidad. Y la actitud para luchar contra una enfermedad tan terrible, donde pocos son los sobrevivientes y que ahora ya no es sinónimo de muerte, ¿no? Ahora yo tuve a los ganglios, mi sistema linfático, me lo encontraron en una hora en Alemania, me diagnosticaron una hora y el médico me dijo, mira, quiero ver si en Perú se muere la gente por esta enfermedad porque si no, yo no te dejo viajar. Y después me dijo, yo prefiero que te vayas a tu país, porque estar con la familia es muy importante para una enfermedad tan terrible. Y muchos dicen, pero ¿cómo es posible? Si tú eres deportista, yo comía bien, no fumaba, no tomaba, claro, bailaba pegado, ¿cómo es posible pues que te dé cáncer? Pero el cáncer no toca la puerta, no te avisa, no importa, tú eres blanca, negro, deportista, simplemente te da. Y ahí fue 4 meses muy duros. Hubo un momento terrible, Alejandro, donde habían hecho una serie que se llamaba Las Matadoras y donde yo era la protagonista. Obviamente me habían puesto de mala, como siempre, y tenían que hacer la firma de autógrafos. Y ya se corrían las voces que Cecilia estaba mal, porque yo las 2 primeras veces me fui a la clínica donde hacían el tratamiento. Entonces, como yo tenía seguro oncológico, pedí que si por favor podía hacerlo en mi casa, porque cada vez si yo pesaba entre 55 y 60, llegué a pesar 40 kilos, ya te puedes imaginar, era calavérica completa, tenía que usar 3 pantalones, 3 sweatshirts. Entonces, como yo ya tenía un contrato firmado y ya más o menos me había crecido un poco el pelo, me fui a la firma de autógrafos y habían mandado a que me quiten la peluca y el reportero me dijo, ¿es verdad que estás lidiando contra la muerte? Y yo le digo, el día que eso suceda, yo te doy la entrevista, ahorita no tengo nada que hacer. Entonces le pedí a la productora que me sacara, ¿no? Porque ya estaban con eso de que mandaron un montón de personas para que te jaloneen y aprovechar que te sacaran
la peluca, y eso sucede cuando tú eres un personaje público. Yo podía haber entendido, pero al director de esta revista le dije que dignidad está para curarse. Yo no tenía que exponer mi situación tan terrible porque era terrible ver a una persona deportista cadavérica, color verde. Yo no quería dar pena, en pocas palabras, ¿no? Y como una sobreviviente, hablo en función de las que están pasando esa situación, de las que somos sobrevivientes, donde nadie tiene derecho a maltratarte moralmente, ni a señalarte con el dedo, a decir pobrecita. Yo no soy pobrecita, yo no pedí que me diera cáncer, no me dio porque yo era una mala persona y no me ha dado para que yo sea mejor persona. No, el cáncer te da, así seas buena, mala, baja, chata, negra, blanca, católica, no católica. Entonces, esa percepción de que el cáncer te da por A, por B, por C, deberían cambiarlo. Y a los deportistas que nos da cáncer, nos ayuda el hecho de tener una buena musculatura, un buen refuerzo de una buena alimentación. Y como yo siempre digo, Alejandro, es mejor que tú ahorres, que dejes de comprarte un chocolate, un vinito o una cartera, o pagar un seguro, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. A mí el seguro oncológico fue lo que me curó y me salvó, porque enfermarte de cáncer es como empeñar tu vida, tu alma, tu casa y vives en la calle. Porque es verdad, es una enfermedad tan cara que es preferible a todos los deportistas, a toda la gente, a todas las personas, decirles de que es mejor pagar una cuota mínima y no importa, porque es una inversión a largo plazo y ahora el mismo ambiente, la misma alimentación, todo ha cambiado, que tu sistema, como yo decía, yo enfrenté un poco irónico y gracioso, porque yo decía, bueno, yo he nacido con un código de barras fallado y un ADN alterado. Pero eso no significa que yo vaya a morir, ¿no? Entonces, esa foto representa un homenaje a todas esas mujeres, a los hombres también, porque no solamente le da cáncer a las mujeres, que yo les quería hacer un homenaje, porque el 8 de marzo muchas están en el hospital y yo estaba afuera, ¿no? Hoy te agradezco mucho que nos compartas la historia, estimada Cecilia. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y continuamos. Bueno, ya nos contaste la historia de esta fotografía. Y aquí habla ya de cuando te recuperas, ¿no? Dice luego de derrotar al linfoma de Hodgkin. Yo regreso a la política porque yo entré en el 2000 al 2006, el primer año renunciamos porque el presidente Fujimori renuncia por fax y todos los congresistas decidimos renunciar para que haya nuevas elecciones y no estas elecciones que habían sido manejado, ¿no? Vuelvo a salir elegida y trabajo mucho para el tema del deporte, de generar recursos para que los deportistas, como te mencioné, tengan dinero, tengan para que se le pague sus entrenamientos, para que puedan viajar, porque tú sabes que la gente, todos, no necesariamente los pobres, sino los deportistas que se dedican al deporte profesional, no tienen otro tipo de ingresos y tú tienes que ayudar a tu familia, porque tu familia es la que te lleva, la que te trae, la que deja de comprar algo a tu familia para darte a ti. Tiene que haber un apoyo a la familia. Entonces, todo ese apoyo económico, mejorar el marco legal para los deportistas y para el Instituto Peruano del Deporte, era importante que se subiera sus partidas y puedan tener un apoyo para los deportistas que gracias a esa ley, en el 2019, muchos deportistas que han sacado medallas recibieron premios en efectivo. En el 2011 pasa una cosa curiosa y triste para los sobrevivientes, y no sé cómo será en México, ¿no? Yo tenía todos los seguros,
Y cuando voy a hacer, yo tengo una casa de playa que gracias a mi esfuerzo de voleibolista, el primer sueldo se lo di a mi mamá y le hice una casa. Bueno, yo no, mandé a hacer una casa. Con el tiempo yo me dedico a bienes y raíces, tengo propiedades y alquilo. Por eso te dije que yo estoy jubilada. En el 2011, después de haber sido sobreviviente, llamo a mi broker de seguros. Y le digo, mira, yo me voy a ir a la casa de playa, pero en la casa de playa hay una clínica que quiero poner de seguro, de pendiente a mis hijas, porque pasamos el verano allá. Me mira, Alejandro, fue el momento más horrible que yo pude vivir. Me mira y me dice, ay, Cecilia, tú eres una campeona. Yo me he despertado en la madrugada, no he ido al colegio, pero no te puedo dar el seguro. Y yo, pero ¿por qué si todo ha quedado bien? Ay, es que por persistencia. Ay, por haber tenido cáncer. Yo no podía creer. Soy una ídolo, pero no me dan seguro. Entonces ahí dije, ok, si a mí me pasa por ser estrella, imagínate a una persona común y corriente. Y yo regreso al Congreso y modifico la ley de preexistencia que se modificó. Ahora sí. Tú tienes cáncer, nadie te puede prohibir, tú puedes tener seguro. O, por ejemplo, tú tienes un trabajo, lo pierdes y antes te cortaban inmediatamente el seguro, ahora hay un tiempo de carencia de 2 meses para que en ese interín tú consigas un trabajo y te continúas con tu seguro, porque imagínate, te sacan del trabajo. Entonces me dediqué netamente al tema de salud deportiva, que quería hacer la universalización de la salud, porque está fragmentada y ahora con el COVID-19 terrible, las Fuerzas Armadas, las clínicas privadas que cobran lo que quieran, pero felizmente eso ya se ha arreglado, ahora te puedes atender en cualquier lugar, pero no se ha mejorado el sistema de salud. Ese era mi sueño, marca salud, porque yo lo he vivido. Ahora, obviamente tengo todos los seguros habidos y por haber, porque no volvería a pasar por una situación de esa. Y gracias a eso, ya todos que somos sobrevivientes y los que tienen cáncer pueden tener un seguro y nadie te puede discriminar. Y no solo eso, Alejandro, sino que este también es un mensaje para las entidades bancarias. Yo tengo mis ingresos en una entidad bancaria y me fui yo un amigo me dijo, Cecilia, ¿sabes que a mí no me dieron préstamo? Y le digo, ¿por qué? No sé, pero todos mis ingresos entran ahí. Ah, me fui al banco porque como yo soy doña peleona, se nota, porque como era matadora, mataba. Me voy al banco y le digo, quiero hacer un préstamo. Y me mira y me dijo, no, porque usted ha tenido cáncer. Ah, le dije, perfecto. A partir de ahora no hay un solo ingreso a su banco y retiro todas mis cuentas. Y para que ustedes quieran recibir mi dinero, me tienen que sacar un examen médico. Porque eso me dijeron, no, es que le tengo que, cada vez le tendría que hacer un examen médico. Y le dije, aquí está mi ficha. Yo no he vuelto al hospital desde que soy sobreviviente, para nada, porque me hago masajes, tomo vitaminas. ¿Cómo ustedes me pueden discriminar de esa manera? Pero sí, recibí mi dinero, me voy mañana. A los 2 días me llamaron y me dijeron que me habían aprobado el préstamo. Entonces, uno tiene que estar demostrando y luchando para que te considere. Yo no, yo en eso yo no acepto la injusticia. Bueno, recibí el préstamo y después ya lo devolví, pero demostré que yo era una persona que mi vida continúa. ¿Por qué me tienen que trancar? Comencé a hacer más deporte, que también ayudó. La alimentación, yo no le he cambiado, porque a mí no me dio porque comía mal. Al contrario, bueno, ahora como peor, creo que como mal, porque hasta vinito tomo. Antes ni tomaba, así que ya si voy a. Va a pasar algo, me voy a algún jardín de La Paz, por lo menos he comido bien y he tomado. Excelente, gracias por compartir, estimada Cecilia. ¿Y qué tal? ¿Qué nos dices de esta? Al frente de mi casa, yo tengo mi casa de playa en Totoritas, y al frente es la provincia de Mala.
Y en esa provincia tengo un amigo, Lucho Loaiza, un beso desde acá, que tiene un restaurante, hotel, Casa Verde, de todo tipo de paneles solares. No tienes teléfono, solamente hay una área donde tú puedes cargarlo o si quieres ver noticias, pero todo es autosostenible con un ecosistema de pozo de agua. Me encanta y los domingos hacen un almuerzo criollo, porque el típico, tú sabes que en Perú se come súper bien, igual que en México, y salen los caballos de paso a bailar, la marinera. Y ese día el dueño del caballo me dijo: Cecilia, ¿no quieres montarlo? Ya, pues lo monté. Y lindo, pues al día siguiente, Cecilia, ¿quieres hacer un recorrido por todo Mala? Un recorrido más o menos de 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Ya te puedes imaginar cuando bajé del caballo. No podía ni caminar por una semana. Me quedé tirada en la playa porque si no tienes práctica, las piernas salen molidas. Seguro. Entonces, ese día fueron los periodistas a tomar fotos, ¿no? Oye, manda un saludo justo a Arias Rubio, un seleccionado nacional de México de mucho tiempo, profesional en Francia, mundialista. Dice saludos a Alejandro y a Cecilia, excelente jugador en su momento de lo mejor del mundo, sin duda. ¡Uy, qué lindo! Recordar es volver a vivir, pero cuando te dicen esas cosas bonitas, es como si te dieran la vitamina de la vida, como decir, pucha, hice algo bueno, ¿no? Porque alguien que recuerda, pucha, han pasado 30 años y, ay, disculpa que cambie la mirada, pero tengo un colibrí tan bello, ay, ya. Estoy justo en la terraza y en el jardín vienen todos los animalitos, pajaritos y todo. Ay, qué lindo, muchas gracias, de verdad. Me emociona mucho escuchar eso, porque a veces yo siempre he dicho que nadie es profeta en su tierra hasta que encendí el pebetero. Debo reconocer que ya no debo usar esa palabra, pero qué lindo que habiendo nacido mi apodo en México, me traten tan, tan bonito, ¿no? No, Yo yo te yo agradecí, Alejandro, por querer hacerme una entrevista, porque normalmente hacen las entrevistas a las nuevas figuras, ¿no? Yo ya soy de la época de antaño. no, yo platicaba, cuando platiqué contigo en la semana, te dije que, o sea, el recuerdo como se lo había visto ayer, esa final de CEL 88, me acuerdo que estábamos viéndolo con mis amigos de la preparatoria, en diferido seguramente, porque pues, por la diferencia de horario, pero lo pasaron aquí en la televisión abierta, y me acuerdo que era, bueno, eran alaridos, ¿no? De querer que ganara Perú, pues por la afinidad que nos une. Claro, Y ver. hispanos, un continente tan alejado, siempre son los poderosos, Rusia, Japón, todo, ¿no? Entonces que entre un país de Sudamérica, bueno, ahora ya Brasil es caserito en las finales, ¿no? Pero en esa época lo No, eliminamos bien rápido. y me acuerdo perfecto de Cecilia Tait, o sea, ese, no, o sea, dije, es un nombre que no se te puede olvidar como fan del vóley y haberlo visto prácticamente en vivo. Las comunicaciones se han cambiado mucho, pero bueno, lo vimos unas horas después y pues una gran tristeza, ¿no? Decir, bueno, queríamos que ganara Perú y apoyamos desde aquí con gritos y con porras y con emociones. Y pues 32 años después, es fenomenal poder estar platicando tú y yo directamente en vivo, tú en un país, yo en otro. Es una cosa que espero que no deje de impresionarme. Mira, me ha hecho acordar, ahorita, hace 2 días, una amiga, Marilena Batune, Dana Cáceres también, están haciendo como un, ¿cuáles son tus 5 figuras más importantes del mundo, en el deporte, en la música? Y una de ellas me escoge y la otra dice, ah, yo la tenía también, pero voy a cerrar con ella. Y ella me hace recordar algo que yo ya lo había sacado de mi mente. Ella fue al campeonato mundial, escucha la final con Corea, México, Perú, 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 nos
hinchaba para nosotros. Perdimos, subimos al podio y cuando estábamos poniendo la medalla era Perú, Perú, Perú. Y después Cecilia, Cecilia. Yo no me había acordado y lo tengo en el Facebook de ayer y de verdad, para un deportista, de repente las personas no entienden, pero para un deportista que ha hecho alto rendimiento, o para un genio, un descubridor, descubre, por ejemplo, el que va a descubrir la vacuna va a ser wow, ¿no? Contra el COVID. Eso es lo que sucede para un deportista de alta competencia, porque mientras pasen los años, tú te vas a ir a, como dije, a algún jardín de la paz, pero vas a seguir siendo olímpica. Nadie te puede quitar eso. Y cuando hay personas tan lindas que te hacen recordar, tú dices, valió la pena. Volvería a ser voleibolista y peruana. Seguro. Oye, ¿cómo estás de tiempo, Cecilia? Faltan algunas fotos. Son las 4. ¿Cómo estás? Dije, es la computadora de mi hija y tiene que terminarse su maestría porque la mía no funciona. Ya le he visto pasar 2 veces, pero te doy 10 minutitos. Me ha dicho muy 10. Bien. Perfecto. ¿Tan rápido ha pasado? ¡Oh! Sí, ya. Ah, yes. Ya pasaron 2 horas. Esta es en tu inducción al Hall of Fame en Holyoke, Massachusetts. Wow, eso fue impresionante, de verdad. No tengo palabras para agradecer al. Tú sabes que Holyoke nace el vóley. Así y es. Ya han institucionalizado ese evento. Ese museo es impresionante porque te encuentras pues, con jugadores que en la vida ya se fueron a Jardín de la Paz y a contar estrellas. Y estar ahí es como perennizar tu nombre, es como estar en el Paseo de las Estrellas para un actor, ¿no? Porque toda profesión, Alejandro, por más que piensan, es una simple voleibolista, que así me ha pasado cuando yo era senadora. Es duro, es muy duro. Tú no eres campeón de la noche a la mañana. Cada año es un sacrificio. Yo no sé qué es promoción, fiesta de promoción de colegio. Yo no tengo amigos de esa época juvenil. Yo no sabía qué es ir a una discoteca que tanto, por ejemplo, ni salgo porque no lo tengo procesado en mi cabeza. No existe eso que me voy a bailar. Ahora ya no tengo ni novio y en cuarentena menos, me he divorciado 2 veces porque no funcionó. No soy, yo soy peruana mazamorrera, se dice en mi país. No puedo ¿Mazamorrera? Sí, así se dice. Peruana limeña mazamorrera, mazamorra limeña, porque es un dulce que sale de Lima. Yo ya no podría vivir en otro país porque he vivido en tantos países. Yo siempre he querido ser titular. Y cuando tú vives en otro país, eres suplente, pues por eso no vivo en otro país. Y ya no podía seguir siendo de la ONU, pues primer marido alemán, segundo norteamericano, periodista que... Claro. Oye, ¿te acuerdas quién más estuvo en tu clase del 2005? Si no, ahora lo buscamos. No te mandé las fotos. Ah, estuvo Eugenio, que no pudo ir, lo recogió. Uy, qué pena, yo tenía la foto. Salió una rusa de 1900, no sé cuántito, un polaco también de otro, 1900, pero tú eres más rápido ahí con la computadora, ahí va a salir los 5. Lo estoy buscando, estoy buscando. El brasilero, el que sacaba así con esta, Bernardo. ¿Te acuerdas? Bernardo de Resende. Ah, no o me Bebeto. Acuerdo. No, Bebeto fue más reciente. No, Bebeto es joven. Bernardo, impresionante. Él y yo éramos los más jóvenes, pero después todos de la época de beach volley. Uno llegó con bastón. Es muy emotivo ese momento porque tú dices, en la final de mi carrera, bueno, yo ahí tenía, mi hija ya tenía 3 años, 43, y no era tan adulto. Ahí está, Eugenio George. Eugenio. Es un capo, pues. Eugenio George, que no pudo ir a recogerlo, pues no le dieron permiso. Stanislav Kosiniak. Debe ser un polaco. Ron Lang, sí, es un americano. Que era de Voli Playa, creo. Bernardo Rajman.
Y Constantín Reba, imagínate, de 1940, creo que fue la hija a recogerlo. Y estos atletas, los únicos jóvenes, bueno, Bernardo es un poco mayor que yo, éramos ellos, nosotros dos y Eugenio. Después los otros, creo que uno ya había fallecido. Entonces, entrar al Hall of Fame no es que yo quiero entrar. Ellos hacen todo un estudio, imagínate cuántos años han pasado de esta clase 2005 para que algunos lo nombren después de fallecido. Entonces, este trabajo del voleibolista de alta competencia, quiero que entiendan todos tus seguidores y los futuros deportistas, es de un sacrificio voluntario, pero con la recompensa es alta. Este 2 de mayo no es cierto, porque yo nací No, el 5 de marzo, pero ¿qué pasa? 5 de marzo. Yo soy una hija ilegítima. Antes no me gustaba decirlo porque me dolía. Yo nunca conocí a mi papá. Mi papá se fue a un matrimonio de la hija y creo que hasta ahora dura la fiesta porque nunca más regresó, nunca me reconoció. Y mi mamá pues quedó dolida que se fue pues a inscribirme y antes a una mujer en 1962 que venía a inscribir a su hija, que no se podía, la trataron tan mal que ella dijo 5-3 y le confundieron con 2, 5. Y para cambiar mi fecha original, 5-3 del 62, tuve que ir al juez, hacer recién a los 40 y tantos años pude cambiar la verdadera fecha. Y 10 años, no, 20 años después, cualquier madre puede ir a inscribir a su hija. Entonces yo legalmente pasé a ser de hija ilegítima a hija legítima por mi mamá, ¿no? Yo también le dije a mi mamá, ahora mi mamá ya está contando estrellas en el cielo, le dije, mamá, ¿pero por qué me pusiste Tait? Hubiera sido Villa Corta, la famosa, porque mi papá no me reconoció, mi mamá puso, quería poner mi apellido de mi papá, y terminé siendo famosa con un apellido de una persona que no me reconoció, ¿no? Cuando mi mamá que me crió, que se sacrificó, Villa Corta, y además éramos solamente dos de padre y madre negras. Entonces, un universo de blancos fue bien duro. Entonces Imagino. yo tenía que luchar contra eso también, pero no me importó, porque gracias al vóley, así como tú tienes tus pelotas ahí atrás tuyo, para mí era mi almohada, Alejandro. Yo dormía, comía, jugaba con mi pelota. A veces los vecinos cortaban la pelota porque no era una mi casa, no era de plástico, y me la entregaban toda rota. ¡Ay! Esa medalla también es una maravilla. Esa es la medalla Pierre de Coubertin, la de oro. Así es. Que creo que bueno, nadie la tiene en el Perú, o no sé si en Sudamérica, un brasilero nada más. Esta es la que ahora entregan a los deportistas en el Estadio Nacional a la inauguración de la Olimpiada. En Río 2016 lo entregaron a un deportista también. Ese es, wow, oye, de verdad, cuántos premios importantes he tenido. Que esta fue en el 2003, ¿verdad? Cuando te galardonaron. En el 2003, sí. Por un reconocimiento, este es tú sabes que Pierre de Coubertin regresó a la Olimpiada Moderna, ¿no? Él, Sí. y institucionalizó este premio a los deportistas que después de ser olímpicos, después de su carrera en la práctica, en su retiro, digamos, siguen contribuyendo para el deporte. Entonces, todas esas leyes que yo saqué para el deporte que beneficiaron a miles de deportistas y siguen beneficiando, tanto que yo me peleé con un dueño de tragamonedas y casinos, vino un señor ludópata a mi oficina cuando era congresista, que no, me dijo, la única cosa es que yo perdí casa, esposa, familia, soy una persona que estoy en la calle, soy un ludópata. Pero yo creo que valdría la pena que un porcentaje de todo lo que yo he tirado a los casinos pueden ir al deporte, señora Tay, porque usted lo que ha hecho, que antes de que yo fuera ludópata, yo la veía en el deporte y ahora yo la veo luchando acá en el Congreso, saque esta ley y me dio todos los alcances.
Yo lo único que le pido, señora Tai, es que nunca me mencione, porque creo que le debía a todo el mundo. Entonces él estaba casi perdido porque no quería que lo encontraran. Y siempre le agradezco desde allá, desde acá. Nunca me quiso dar su nombre. Entró a mi oficina con un nombre falsificado. Así que le digo gracias porque logré que el 10% de los impuestos de tragamonedas y casinos fueran también al área del deporte, porque era una miseria lo que recibía el Instituto Peruano del Deporte. Entonces, por todo ese trabajo en el Congreso, me dieron el premio Mujer y Deporte entre 80 candidatas. Y fue muy curioso, porque entre 80 candidatas es 70, 60, 40, 50, 30, entre las 10. Yo dije, ay, ya no me lo saco. Y cuando llegué, me llegó la invitación, estaba. Y de ahí dije, ay, qué lindo mi trofeo, que creo que él también lo tienes, de Mujer y Deporte. Y sí, de ahí vamos a hacer la entrega del premio máximo, la medalla Pierre de Coubertin. Y yo estaba conversando con mi amiga, porque mi ex esposo no pudo viajar porque el trabajo de periodista es fatal. Yo no me volvería a enamorar de ningún periodista, por si acaso, aviso. Yo estaba conversando con él emocionada, pues, con mi trofeo, y de ahí el winner es Cecilia Tai de Perú. Y yo seguía conversando y me decían, Cecilia, era en un salón privado con el presidente del Comité Olímpico. Fue muy bonito. Muy bien, muchas gracias por compartir. No, bueno, debe ser uno de tus tesoros más preciados. Sí, yo tesoros creo que materiales. Oro de 24 quilates, porque es un, mira, hasta ahora está igualita y pesa. Ah, no, es uno de mis trofeos maravillosos, igual que la medalla de plata, ¿no? A ese Eso. Nuevamente está colgado en mi cuarto. Ese es el premio que te decía, Mujer y Deporte, que fueron entre 80 candidatas, y entre los 5 que sacamos este premio, me escogieron a mí para darme el Pierre de Coubertin. Muy bien. Ay, esta es mi hija, la menor, de 18 años ha cumplido. Terminó muy jovencita el colegio acá, así que se fue a Estados Unidos todo el año pasado, y aplicó a 10 universidades, ingresó a 6, pero su sueño desde que nació era Stanford, 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 y su papá Stanford, 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 que ya tenía tanto Stanford, y ingresó a Stanford. Y wow, la pena es que no pude ir, ¿no? Pero comienza en octubre, así que felicitaciones, porque Dios me dio dos hijas maravillosas. Ella mide 1,83 m. No pudo jugar vóley porque nuevamente la valla muy alta, y ella andaba con el séptimo jugador, el miedo, y jugadora que tiene miedo no me podía engañar. Claro. La primera vez que le dije, lloró, como hasta me dijo, eres una mala, por la típica, ¿no?, del niño que está en adolescencia. Pero le dije, algún día me vas a dar la razón. Y después pasaron el tiempo, cuando tuvo 15 años, ella se acercó y me dijo, sí, mamá, yo le tengo miedo a la pelota. ¿Cómo le iba a hacer sufrir para que entre a jugar, para que la maltraten? No había forma. Claro, jugar al vóley tiene que ser una satisfacción, una diversión. Y que te caiga la pelota, que te caiga en el pecho, no importa, ¿no? Y ella es de chiquita, también, y nosotros, yo con mis hijas siempre tenemos una vez al mes el almuerzo de chicas, pero de chicas de la edad, porque mis hijas se llevan 7 años, ¿no? Ella cuando iba al nido, y ahí cuando la llevé a Orlando, y estas dos últimas, la de la izquierda no recuerdo, pero la de la derecha es cuando mi hija se va ya a vivir a Estados Unidos, y fue, ¡ah, qué dolor! Yo encendí el pebetero y el 29 se estaba yendo. Wow. Ese es un día de la madre, me escogieron también para una revista con mis hijas, ¿no? Y todos teníamos que salir de rojo. Fui modelo varias veces en Italia, en Alemania, y también un reconocimiento porque Luciana tenía 7 años. Y Lucía y Laura, no, sí, yo tenía 6 años. Lo que pasa es que es muy alta Laura, porque eso es mucho, mucho antes de que me enfermara. Aquí hacen un recuento también, después que ya era congresista, de diferentes mujeres exitosas en el
no solo en el ámbito deportivo, sino empresarias, y salí con varias deportistas por el Día de la Madre. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lograste esto? Entonces yo tenía el congreso y la inmobiliaria de construcción, ¿no? Ahí también sale una corredora maratonista que se malogró y no pudo clasificar, y con 40 y creo que tenía 50 años ahí, o 52, creo, no sé. Este es cuando yo le doy la primicia, así yo quedé después del tratamiento. Entonces no, nunca tuve pelo, estuve sin pelo, ¿no? Con 40 kilos, imagínate, toda flaquita, y me hicieron un especial cuando yo aviso que he tenido cáncer, ¿no? Entonces ahí sale, este se lo gano yo. Porque yo dije, si yo me curo, salgo. Es la misma foto anterior en la municipalidad. Y ahora sí Y llegamos acá. esta es, ah, no, esto fue ya mi premio y el retiro de que nadie es profeta en su tierra. Y te voy a contar la anécdota, ¿no? Durante Sí. todo ese año, primero que salen. ¿Cuál quieres que deje, esta o lo anterior? Ay, las dos son tan bellas, la que quieras. El año anterior sale la Antorcha de México, recorre todo, comienza a recorrer mi país, y yo soñaba con vestir el uniforme y agarrar un pedacito de la antorcha para algún lugar, ya sea Puno, y Puno es bien alejado y en altura, pero no me importaba, porque como deportista calificada ese es tu sueño, pues, ¿no? De cargar un pedacito de la antorcha. Y nada, no pasaba un mes, 2 meses, tres, y todas las deportistas, voleibolistas nuevas ya habían agarrado la antorcha. Deportista, no deportista, habían agarrado la antorcha y yo sufría hasta que me llaman y me dicen, el presidente Carlos Newhouse te quiere hablar, voy a su oficina, me comienza a hablar de un montón de cosas y me dice, ¿sabes qué? Cecilia Nova se va a la antorcha. Yo, pero me quedé así toda lady, ¿no? Primero muerta que sencilla, toda así bien, bien derechita, y dije, bueno, el señor, qué caballero, por lo menos me dice en mi cara que no voy a llevar la antorcha y me ha invitado acá hasta su oficina. ¡Ay! Pero por dentro, obviamente, Alejandro le estaba requintando y diciendo esta palabra, pinche presidente del comité organizador, me trae acá, y yo estaba, pero que me volvía morada, no roja, morada. Y él me miraba, ¿no? Así todo así, todo. Todo rato, tú decías, como si disfrutando del momento terrible para mí. Y después me vuelve a repetir, Cecilia, quiero decirte que no vas a llevar la antorcha, vas a encender el pebetero. Y yo, ahí sí me quebré, lloré como las cataratas del Niágara, así. No podía creer, porque una angustia de meses para que te sienten y te dicen. Entonces me quedé 3 horas mirando todo el tema de la inauguración, con la condición de que no podía hablar con nadie, porque si había un run-run que yo era, me bajaban del Paraicaca, porque hicieron la escenografía del Paraicaca. Para esto, tragarte todo era difícil, porque aguantar. Entonces me invitan a develar la antorcha para que conozcan. Entonces, como me vieron ahí, dijeron, ah, ya, Cecilia, no pasa nada, porque pensaban pues, que tenían a todos escondidos. Entonces fue bien, bien regio la estrategia. Hice el 22 de julio el ensayo. Y yo le tengo miedo a las alturas, mi fobia es las alturas. El director se acerca y yo tenía que subir para ir acá y me dice, ¿usted tiene miedo al fuego? No, no tengo miedo al fuego, de verdad no tenía miedo al fuego. Pero si me hubiera preguntado, ¿tienes miedo a las alturas? Le hubiera dicho, no sé qué cosas, ¿no? Entonces subo, hacemos el ensayo general, enciendo la antorcha, todo regio, con mi corazón que latía, hacemos el ensayo con Lucha Fuentes, tú sabes que ella también tuvo cáncer y un problema muy serio, se recuperó de estando en UCI, entonces que te entregue tu maestra, tu colega y todo, era un premio para las dos en vida. El 25 o 24 convocan a todos los chicos para hacer el ensayo general. El ensayo general es casi lo que va a pasar el 26, y comienzo a recibir llamadas de mis amigas deportistas. Cecilia, ¿dónde estás? Yo dije, en mi casa. Y me preguntan, ¿y por qué estás en tu casa? ¿Por qué no estás en el estadio? Yo le dije, no, a mí no me han llamado para eso. Pero yo no dije nada más. No me llamaron para eso. Yo no dije lo demás. No podías decirle ni Pero a tu familia.
Nada. Pero mis hijas después se dieron cuenta. Ya porque ya me dieron el uniforme. Y me dijo, pero mamá, si tú no vas a llevar la antorcha, ¿qué vas a hacer? Le dije, voy a encender el pebetero, pero chitón boca, porque si no me bajan. Ya tenían unas ganas. Cada uno contó a su papá que, que yo iba a encender el pebetero. Así que todas las familias de política también estaban súper emocionados. Y el día que 26 llega, me esconden. Y después llega el director, que es un italiano buenazo, impresionante lo que hicieron la inauguración. Comienza a llamar, ¿dónde está la mujer, la deportista que tiene que encender el pebetero? Cecilia está ahí. Y todo el mundo voltea, ¿qué? ¿Cómo tú lo sabías? Le dije, sí, pero no podía mencionarlo. Y fue el momento tan mágico porque muchos no sabían quién era, por eso. ¿Qué tal instinto tú de decir que la que iba a encender es Cecilia Tayrí? Porque en el Perú nadie sabía, ni sospechaban, porque como yo había sido política y el deporte no tenía nada que ver con política, y siempre me he enfrentado muy fuerte con los políticos, yo dije, a mí no me quieren, y ellos dijeron, perfecto, esta es. Entonces, le doy a mis hijas, cada uno tiene su teléfono y su tarea era que me tenían que grabar mientras yo subía. Pues cuando yo salgo, todo el Estadio Nacional, que es para 50.000 personas, gritaban, Cecilia, wow. Y mis hijas se contagiaron, así que lo único que yo tengo grabado es todo lo que ha salido en internet y el video de mis hijas es solo un par de gritos y llanto, es lo único que tengo. Y de ahí ya bajamos, nos abrazamos con Lucha. Fue muy, muy emotivo porque cuando yo tenía que decirle a Lucha que ella había sido también escogida, y me dijo, ¿y a quién tengo que entregarle la antorcha? A mí. Y se puso a llorar. Las dos lloramos porque, pucha, es indescriptible. No, 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 no podría. Si tú me dices, ¿cuáles son los momentos más importantes de tu vida? Yo te digo, el nacimiento de mis hijas, pasa a Seúl lo tengo muy con mucho cariño, y mi siguiente momento importante es cuando encendí el pebetero para la inauguración de los Panamericanos Lima 2019. En verdad, Wow. gracias Perú. No, qué buena Gracias historia. mundo. Qué buena historia. Muchas gracias por compartir, Cecilia. Sabemos que ya tenemos muy pocos minutos. Te quiero enseñar la foto que te dije hace rato de con Miguel Ramírez, acá en México, en el 81. Mira. Mírame, pues. Ay, me lo tienes que mandar, Seguro. ¿ah? ¡Wow! Pero él, el que Hasta está aquí. ahí yo no usaba rodillera, fíjate. No usaba, Asco. no me había roto la rodilla. ¡Asu! ¿Qué tal fotazo? Me lo En tienes que el, mandar, ¿ah? claro que te la mando, es el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, donde jugó el 68, que hoy día todavía está en funcionamiento, y en ese mismo lugar México consiguió su clasificación olímpica hace 4 años a Río. Wow, qué. Cuando veo ese tipo de fotos, te viene tantos recuerdos, ¿no? Claro. Yo todavía no era una estrella, pero en México me trataron como tal. Impresionante. Lo que mi Bueno. amiga pone en el Facebook, que todo el mundo, Cecilia, Cecilia, no, antes no se grababa, pues, ¿no? Claro, sí, ¿no? Ha sido ¿Cómo? lindo el teléfono. Hablas de Alejandro, hace mira, 40. yo te agradezco a esta entrevista que me ha. ¡Ah, su! No solamente una más. Dos. Y este árbitro, Miguel Ramírez, el de blanco, Creo que era mi hincha. Era, sí, algo está, ya había empezado de árbitro en el 79 en México. Entonces yo creo que estaba ahí a lo mejor de voluntario, a lo mejor de apoyo, no lo sé, que nos diga, pero él después fue a 5 Juegos Olímpicos de playa, el primero en Atlanta, y terminó en los Olímpicos de la Juventud, él fue a Londres 2012 y terminó en los Olímpicos de la Juventud en 2014 en Beijing. Wow, Te mira, las ¿ves? mando, Dos te las mando. fotos. Te las mando con todo gusto. Sí, un saludo a él especialmente que la ha guardado hasta ahora. Wow, qué emocionante. Bueno, Cecilia Tait, un gusto enorme tenerte aquí. Te lo dice un gran fan del voleibol en general y de ti en lo personal.
No puedo creer todavía que haya estado 2 horas y media platicando con Cecilia Tay, con una gloria del deporte sudamericano, mundial, Y olímpico, pasó etcétera. así tan rápido. Es que hablo Así. mucho yo. Dice Miguel Ángel Ramírez, dice, ahora soy tu fan, y en ese momento él era juez de línea en el 81. ¡Wow! Y yo tenía que 17. ¡Wow! ¿Cuántos años? Muchas gracias por la foto. Claro, he cambiado un poco, como te dije anteriormente, ahora me Poco, lacié el solo un pelo. poco. Soy casi media rubia, con mi plata, la tecnología te permite ahora tener hasta lacio, pero si no tendría mis ambos. Cecilia Tay, unas palabras finales de despedida, rápido. El mundo está viviendo un momento tan terrible. Este virus no se va a ir tan fácilmente hasta que salga la vacuna. Piensen en sus amigos, en sus familiares, en sus hijos. Que la vida es tan valiosa que cuando tú la tienes, no la aprecias. Y yo te digo, Alejandro, que cada vez que yo me levanto, agradezco que respiro, porque nadie se da cuenta lo valioso que es respirar, porque respirar es tan normal, pero el día que dejas de respirar, es que ya estás muerto. Y no hagamos que este virus permita que tú dejes de respirar. Si puedes, quédate en tu casa. Agarra los hobbies que más te gustan. No hagas las cosas que no te gustan. Te lo dice una deportista que lidió contra la muerte. Y lidiar contra la muerte, no solamente sufre el paciente, sufre tu familia. Que te vayas ahora y que no te puedan enterrar. O que no vayas a un hospital y no hay oxígeno, no cometas el error de darle chance a ese virus para que se ría de ti y de tu familia, porque si entra, no sabemos cómo te va a maltratar. Así que aprecia lo que tienes en tu casa y disfruta que puedes respirar. Lo que tú puedes hacer es seguir soñando, Alejandro, sí, pero ahora. Soñar es cuidarse. Un Así beso es. desde Lima, Perú. Gracias por esta entrevista súper emotiva que me ha hecho recordar tantas cosas. Y espero que me estés manteniendo al día, porque acuérdate que yo con los nombres soy más dispersa, tengo que aprendérmelos de memoria. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Nuestra tarea, ir a Tokio. Nos vamos a ver en Tokio, Cecilia. Dalo por hecho. Nos vamos a ver Sí. en Tokio, ¿eh? Muchas Dice. gracias. Hasta Último pronto. mensaje, Cristian Cuervo, grandiosa entrevista, gracias Alejandro y saludos a nuestra ídola Cecilia Tait. Ay, gracias. Yo me olvidé de colgarla, así que mis seguidores, no sé si sabrán que he tenido una linda entrevista, así que de repente la veo y la puedo colgar después, ¿no? Puedo ver la grabación, pueden ver la grabación, yo te mando ahora el vínculo, pero bueno, muchas gracias Cecilia, te mando un abrazo a la distancia. Saludos. Saludos, chao. Bye. Bye.